Ron Ron bienvenidos al canal A. Ah, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo el canal. Viajando por el mundo del cómic americano, Tony Stark despierta a Goldfinger después de haber sido secuestrado. Haga un trato con Big Big Wolf, Intercambio brochetas de cordero por armaduras magnéticas, ovejas grandes y gordas por armas láser, Ovejas enteras asadas por el portaaviones aeroespacial Wolfsburg. Incluso astratos con Tom, Barba Blanca, Boss, Guayón y otros. Iron Man, ese maldito gato, simplemente lo golpeó con un martillo e hizo una réplica uno a uno de mi Mark III. Thor, obviamente, volé con este martillo de lobo y me dijo que definitivamente regresaría. Al segundo siguiente, resucitó con plena salud y apareció frente a mí, y luego sacó varias armas y me golpeó. Banner, el furioso Hulk pisó accidentalmente al ratón vestido. Como resultado, sopló aire sobre su cuerpo, se convirtió en un cuerpo de músculos y golpeó la cabeza de Hulk por todas partes. Eggman Estofado. Maldita sea, ninguno de los animales que siguen a Jian Bai es normal. Es simplemente más escandaloso que la bestia devoradora de Yuan. Esta novela y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe imitarse. Capítulo 1. Cruzando. El mundo del cómic americano. Ciudad de Nueva York, el sol abrasador está en el cielo. Según esta noticia, el presidente de Industrias Stark, Tony Stark, fue atacado por terroristas en Afganistán ayer. Tony Stark fue atacado por terroristas en Afganistán, y ahora se desconoce su paradero, y se puede ver en los rastros de la escena que la situación en ese momento era muy trágica. Después de la desaparición de Tony Stark, las acciones de Stark Industries comenzaron a caer rápidamente. Ahora Stark Industries ha perdido decenas de miles de millones de dólares como resultado. En una lujosa villa, un hombre rubio se sienta inexpresivamente en un sofá y mira las noticias en un televisor de pantalla grande frente a él. Es alto y tiene una constitución de modelo, con hombros anchos pero no demasiado fornidos. Los músculos de sus brazos están bien definidos, pero no demasiado abultados, y parecen poderosos y coordinados. El rostro suave y claro, la belleza fría y angulosa, los ojos oscuros y profundos, el color glamoroso, las cejas pobladas, la nariz alta y la hermosa forma de los labios, son todos extravagantes, nobles y elegantes. Incluso cambiar algunas estaciones fue sobre la noticia de la desaparición de Tony Stark, lo que dejó a Hyun Bai muy indefenso, y después de suspirar, se reclinó en el sofá y miró al techo confundido. Tony Stark, qué nombre tan familiar. De hecho, Hyun Bai no pertenece a este mundo, es un viajero en el tiempo de otros mundos. En cuanto a cómo cruzó, no lo sabía muy bien, solo recordaba haber trabajado horas extras en la empresa, y cuando despertó se encontró en un dormitorio lujoso y exquisito. Han pasado tres días desde que cruzó y su identidad es la del hijo del director ejecutivo de una empresa de inversiones en Nueva York, pero desafortunadamente, el día antes de cruzar, el director ejecutivo y su esposa murieron en un accidente automovilístico, que directamente dejó huérfano a Jian Bai y heredó la empresa de inversión por valor de más de mil millones de dólares. Jian Bai, quien de repente cruzó, no pudo controlar toda la empresa antes y después de la fusión. Después de todo, esta empresa no era solo el padre original. Su padre era solo el mayor accionista de la empresa, y cuando murió repentinamente hace unos días, era natural que los demás accionistas tuvieran algunas ideas. Jian Bai era solo un trabajador antes de Cruzar y no pudo evitar los medios de estos accionistas en absoluto, excepto el segundo día. Las acciones que originalmente le pertenecían fueron heredadas completamente en sus manos, lo que lo dejó desconcertado. Solo ahora entendió que era la vieja ama de llaves de su propia familia. Según el recuerdo de su predecesor, esta vieja ama de llaves lo vio crecer, y su identidad no es simple. Todavía era el capitán del hipocomando estadounidense cuando era joven y, después de retirarse, siguió al padre de Gian Bai durante algunos años. Razón, hasta ahora. Navy Seal es otro nombre para el comando anfibio estadounidense, y Seal significa mar, aire y tierra. Establecido formalmente en 1962 como equipo de demolición submarina de la Marina de los Estados Unidos, el comando se expandió a dos grupos de batalla en 1988, con un total de siete escuadrones y alrededor de 1.600 efectivos. Los Navy Seal se han convertido en el arsenal estadounidense de guerras y contingencias locales. Cuando esos accionistas quisieron utilizar medios especiales para hacer que Hyang Bai vendiera esas acciones a un precio bajo, él no sabía cuál era la relación, y esos accionistas nunca volvieron a mencionar el asunto de las acciones. Pero Hyang Bai le pidió a Martín que vendiera todas las acciones al precio de mercado. Luego obtuvo más de mil millones de dólares estadounidenses, aunque Martín estaba un poco desconcertado por querer vender sus acciones, pero no pidió demasiado y ayudó directamente a Hyang a vender todas sus acciones. El nombre completo de Martín es Martín Ger, es decir, el ama de llaves de la familia de Gian Bai. En cuanto a vender estas acciones, Gian Bai también tiene sus propios planes. Después de enterarse del nombre de Tony Stark, supo que había viajado al universo Marvel y ahora que Tony Stark había sido secuestrado, cuando supo por primera vez que este era el mundo Marvel, su primera reacción fue asustarse, asustarse y evitarse. Le tomó un día aceptar que había viajado al mundo Marvel. No es que Jian sea cobarde, sino que este mundo es realmente aterrador y quiere controlar y destruir la Tierra. Los militares que fabricaban armas biológicas, los extraterrestres que querían invadir la Tierra y el director de la Oficina de Planificación Familiar del Cosmos, Thanos. Recoge las seis piedras del infinito para destruir la mitad de la vida en el universo y conviértete en una persona común y corriente, no le entrará el pánico. Y esto no es solo una película de Marvel o el mundo de Marvel Comics, porque aquí hay rastros de mutantes, e incluso antes de que viera la existencia del Hotel Continental. Hay mutantes en la Tierra y es aún más difícil para la gente común sobrevivir, sabiendo que casi todos los mutantes tienen superpoderes. El Hotel Continental es una organización asesina y con las lecciones de estos dos, habrá otras existencias. Por ejemplo, Kimenei Skirchen y demás. A veces, Hyun Bai tenía muchas ganas de huir, pero al final decidió afrontarlo. Su mayor ventaja ahora es que conoce parte de la trama y la dirección de la línea de tiempo, lo que puede darle mucho espacio para operar. Como el secuestro de Tony Stark, la posición congelada del Capitán América y el momento de la llegada de Thor en el futuro. También está la Academia de Genios Genios de Javier, los mutantes no están en una buena situación en este momento, y si él ayuda, debería poder conseguir la amistad del profesor décimo. Sin embargo, no se atrevió a contactar al profesor décimo, si usaba sus habilidades psíquicas para sondear su mente, el profesor décimo conocería los recuerdos por los que viajó, y el desarrollo de la línea de tiempo. En ese momento, no se atrevía a imaginar si la Tierra colapsaría o no. En uno de los mundos de los cómics, Deadpool descubre que es un personaje de las películas y los cómics, e inmediatamente colapsa y comienza a viajar a través del universo monolítico para cazarse a sí mismo y destruir todos los monómeros. Entonces no funcionó ponerse en contacto con el profesor décimo, pero él no tenía buenas ideas en este momento. Solo él conocía el lugar donde secuestraron a Tony Stark, era en un valle, y no sabía la ubicación exacta, Afganistán era muy grande y no estaba muy seguro de poder encontrarlo. Así que ahora el objetivo de Hyun Bai es ganar dinero en el mercado de valores gracias a la desaparición de Tony Stark y su regreso en tres meses. En el mundo Marvel, los pobres mutan y los ricos dependen de la tecnología. Solo teniendo dinero podrá tener un poco de poder de autoconservación en el futuro. Es más, conociendo el desarrollo de la línea de tiempo, es posible que no tenga ninguna posibilidad. Por ejemplo, Anton Banco, quien fue expulsado por el padre de Tony Stark, Howard Stark. También tiene los planos y la capacidad para construir pequeños reactores de energía, y su hijo es el latigazo del futuro. También está el virus desesperado de Killian. Al final, el virus desesperado no parece haber sido completamente investigado, pero si cuentas con el apoyo de fondos y tiempo, es posible que no llegue el momento en que la investigación tenga éxito. Justo cuando Jian Bai estaba desplomado en el sofá y pensando, una voz electrónica de repente salió de sus oídos: Ding. Activación del sistema, 30%. 60, 100% el sistema está activado. Este sistema se llama Sistema de Comercio Wangie, que puede comunicarse con los personajes de Wangie para comerciar, y después de alcanzar el 100% de la favorabilidad o confianza con el socio comercial, puede invitar al socio comercial a su propio mundo o ir al mundo del socio comercial. SHHH sistema, en realidad es un sistema. Intercambia, al menos tienes una manera de hacerte más fuerte. Al escuchar la voz electrónica sonar en sus oídos, el sorprendido Jian Bai se sentó directamente y luego miró la cortina de luz que apareció de repente frente a él con una cara de sorpresa. La ansiedad en mi corazón desapareció en un instante y me llené de sorpresas, y ahora tengo al menos una manera de volverme más fuerte y mis planes e intenciones futuras deben cambiarse adecuadamente. Debido a la existencia del sistema, el sistema protegerá automáticamente la mente del anfitrión y nadie podrá explorar el cerebro y la memoria del anfitrión. Ahora comience a dibujar el primer socio comercial. Timbre. El sorteo tiene éxito y el objeto de la transacción. El lobo gris. Grande. Lobo gris. ¿Es el lobo gris en la pradera verde? Parece estar bien, pero si la contraparte es demasiado poderosa, no tengo nada con qué negociar. Y el Lobo Gris es un supercientífico y una persona idealista. Después de enterarse de que el primer socio comercial fue el Lobo Gris, el corazón de Jian Bai estaba muy feliz. El Lobo Gris no es simple, su capacidad de investigación científica está simplemente contra el cielo. Lo único es que nunca he comido oveja y cada vez que llego al último escalón no puedo comerla. El Lobo Gris, el rey lobo del clan de los lobos en la pradera verde, se hace llamar el rey de este país. El hijo del lobo negro y el lobo plateado, el marido del lobo rojo y el padre del pequeño gris. El descendiente de la generación 250 de wudawolf Wolf, la configuración posterior se cambió al nieto de wudawolf Wolf. El lobo gris ha sido amigo y enemigo de la cabra agradable y otras tribus de ovejas desde la primera hasta la decimoctava, y ha atrapado al cordero muchas veces, pero cada vez ha terminado en un fracaso. Después del episodio 28 de Clea a Goat and Big Big Wolf. Guardian of the Sheep Villaje, Big Big Wolf y Clea Goa se han convertido en verdaderos amigos de amigos y enemigos, trabajando juntos para lograr la paz con el lobo y la oveja y enfrentar una nueva crisis. Juntos. Al final de Sheep Show 1, la paz de la oveja al lobo solía ser el viejo enemigo de los corderos y luego se hizo muy amigo de los corderos. Es un buen esposo y padre que teme a su esposa y ama a su hijo, y también es un gran inventor, es un inventor famoso en la pradera verde y se convirtió en el inventor del clan de los leones marinos empleasando a Tan Big el viaje del gran lobo en el océano misterioso. Poco después se enteró de que su socio comercial era el lobo Dis. Jian Bai estaba listo para comerciar con la otra parte con Cordero, y no le preocupaba no estar dispuesto. Pronto, Jian Bai llamó al panel comercial y comenzó a comunicarse con el lobo Dis pero antes tenía que preparar un poco de cordero. Tío Martín, ayúdame a preparar un poco de cordero, medio cocido y medio crudo. Está bien, joven maestro. Coge el teléfono móvil que tienes al lado, llama al ama de llaves y pídele que prepare un poco de cordero. Es posible que no puedas comer cordero en la pradera verde, pero aquí, mientras tengas dinero, puedes querer todo lo que quieras. Después de recibir la respuesta del mayordomo, Jian Bai comenzó a prepararse para comunicarse con el lobo Gris. Jian Bai, gran lobo, hola. Esta es la plataforma comercial de Jie. Siempre que ambas partes estén de acuerdo, puede intercambiar cualquier cosa. Gran lobo, ¿qué? Jie Trading Platform, ¿qué es eso? Comercio. No, no me molestes en cazar ovejas. No puedes estar jubiloso, ¿verdad? No intentes engañarme, gran rey lobo. Gian, pai, no, 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 no soy de ese villaje. Según tu conocimiento, pertenezco a la vida de otro mundo. En cuanto a las ovejas, si tienes algo que pueda hacer que mi corazón se acelere, puedes tener tantas como quieras. Gran, lobo, en serio? Puedes darme ovejas. No me mientas. En, en un bosque en el mundo de los pastizales verdes, el lobo gris miró la pantalla azul frente a él con una cara solemne. No mires cómo no puede comer cordero. Esto no significa que el lobo gris sea estúpido, es un inventor famoso en la pradera verde. En el futuro, incluso podrás inventar el portaaviones aeroespacial Wolfsburg, el arma meteorológica Air Rubik's Cube, la armadura de batalla de planeador individual, la armadura de batalla invencible, y así sucesivamente. Mirando la pantalla azul frente a él, siguió pensando en la autenticidad de su existencia, si fuera cierto, tal vez podría comerciar con la otra parte y conseguir el cordero tampoco quiere que su esposa e hijos coman pasteles de pasto todos los días aunque nunca ha comido cordero pero esto no obstaculiza su determinación y su idea de querer comer ovejas es más ahora que acaba de nacer el pequeño gris gris el lobo rojo también necesita complementar su nutrición y tú puedes conseguir cordero para complementar la nutrición del lobo rojo incluso si es wolfgastle está dispuesto a negociar con la otra parte Después de todo, quiere construir un castillo de lobos común y corriente y no le llevará mucho tiempo, por lo que lo que importa sigue siendo el cordero. Hianbai. Por supuesto, estas tiras de cordero son suficientes para expresar mi sinceridad. Haces clic en aceptar y estás listo para operar. Gran. Lobo. Bien. En. En el mundo Marvel, Gian Bai sacó tres brochetas de cordero del cordero enviado por Martín y luego se las intercambió al Lobo Gris, siempre que ambas partes estuvieran de acuerdo, incluso si una de las partes no intercambió nada, el artículo podría intercambiarse directamente. Y transmitido a la otra parte. La premisa es que ambas partes estén de acuerdo. El lobo gris miró las tres brochetas de carne fragante que de repente aparecieron en sus manos, sus ojos estaban llenos de incredulidad y shock, sacó un poquito con su mano y se lo llevó a la boca para probar, luego de asegurarse de que era exactamente igual al cordero que imaginaba, inmediatamente tomó las brochetas de cordero restantes y corrió a casa, quería dárselas todas a su esposa para que las comiera. Jian Bai vio que el lobo gris no respondió durante mucho tiempo y no tenía prisa, sino que se levantó y salió. Aunque se trata de una villa, puede ser más apropiado describirla como una mansión. La arquitectura de la casa solariega es clásica europea y el edificio principal se alza sobre una amplia zona de césped con ventanas que dan al paisaje circundante. Además, la finca también cuenta con lujosas instalaciones como biblioteca, salón de banquetes, piscina cubierta, etc., para cubrir diversas necesidades. Cuando cae la noche, la mansión es aún más hermosa. Cuando las luces están encendidas, las luces de la villa y de la granja de caballos brillan intensamente, reflejando el cielo estrellado. En esta noche tranquila, alejada del bullicio, te hace sentir como si estuvieras en un mundo de ensueño. Tío Martín, deja 100 millones de dólares y empieza a comprar el resto cuando el precio de las acciones de Stark Industries esté en su nivel más bajo. ¿Comprar acciones de Stark Industrial? Joven maestro, ¿no es una pérdida de dinero adquirirlas ahora? Después de todo, ahora que Tony Stark ha desaparecido, el corazón de Stark Industries. Créame, tío Martín, volverá vivo y cuando regrese podremos vender estas acciones y hacer una fortuna. Bueno, ahora que lo has decidido, compraré todas las acciones de Stark Industries. Jian bai, quien salió de la villa, pronto vio a Martín que estaba dirigiendo a los trabajadores a construir el jardín, caminó hacia su lado y habló lentamente. Listo para comprar todas las acciones de Stark Industries después de dejar 100 millones de dólares estadounidenses. Martín lo miró con expresión perpleja después de escuchar las palabras de Jianbai. Ahora bien, en esta situación, la adquisición de acciones de Stark Industries es una completa pérdida de dinero e incluso la propia Stark Industries no está invirtiendo dinero en el mercado de valores, lo cual es simplemente una transacción que genera pérdidas. Pero después de ver los ojos decididos de Gian Bai, impotente, solo pudo hacer lo que dijo Gian Bai, pero prestó atención a las palabras que Tony Stark respondería. Después de mirar significativamente a Gian Bai, caminó hacia la villa, listo para comenzar a comprar acciones de Stark Industries. A Jianbai Bai no le importaban los ojos de Martín y lo siguió al interior de la villa después de mostrar una sonrisa sospechosamente superficial, aunque se podía confiar en Martín. Pero no pensaba contarle sobre su acceso al sistema y lo que enviaría en el futuro. No digamos que este asunto es demasiado impactante, si se difunde, definitivamente se meterá en problemas. Vuelve al sofá y siéntate, recoge las brochetas de cordero que hay en la mesa y cómelas. Esperando tranquilamente la respuesta del Lobo Gris, hay brochetas de cordero para abrir el camino, creo que el Lobo Gris debería seguir comerciando con él. Big Big Wolf. ¿Qué trato necesitas? Quiero más cordero. Jian Pai. Sé que eres un científico, así que necesito que me ayudes a hacer una armadura de batalla, si puedes hacerlo, te puedo dar, eres una oveja gorda. Big, Big Wolf. Trato, ¿tienes algún requisito especial para la armadura? Gian. Pai. Estos son los datos de mi cuerpo, en cuanto a los requisitos, puedes verlo, creo en tu capacidad. Big, Big Wolf. Está bien, ya veo después de ver la respuesta del lobo gris apareció una sonrisa en la comisura de la boca de jian bai y luego comenzó a comunicarse con el lobo gris con respecto a la solicitud que dijo el lobo gris directamente le devolvió la pregunta al lobo gris con la habilidad del lobo gris la armadura hecha definitivamente no será mala después de todo si lo pedía no estaba seguro de en qué etapa se encontraba el lobo gris ahora por lo que sólo podía dejarlo ver la fabricación él mismo de lo contrario, si fuera la temporada S1, pediría una nave espacial de Wolfsburg ahora. Después de recibir la respuesta de Jian Bai, el lobo gris del otro lado fue directamente a su laboratorio y comenzó a hacer una armadura de batalla y se comió todas esas brochetas de cordero para su esposa hace un momento. Para conseguir más cordero, todavía está feliz de comerciar con la otra parte. Big Big Wolf, ¿de dónde sacaste esas brochetas de cordero? Esposa. No sé cómo se llama, pero está dispuesto a cambiar ovejas por mi invento. Así que estoy haciendo un invento para él, no te preocupes, esposa, no dejaré que tú y Ash pasen hambre. HMM, entonces vamos, ahora que Little Gray acaba de nacer, ambos tenemos que complementar nuestra nutrición. Está bien esposa, regresa a la habitación a descansar primero, el laboratorio no es adecuado para ti, Little Ash. Después de que el lobo rojo salió del laboratorio con la pequeña ceniza gris en sus brazos, los ojos del lobo gris se volvieron firmes, ahora que tiene un canal para cambiar su invento por cordero, definitivamente no se rendirá. Como el marido de la lobo rojo y el padre del pequeño gris gris. Mirando los dibujos de diseño en la mesa, se comenzó a fabricar con toda la potencia. Varios materiales en el laboratorio aparecieron de la nada, y el lobo gris sostuvo un martillo y comenzó a golpear constantemente, y luego cambió el ángulo, o soldó con una pistola de soldar eléctrica. Después de poner todo el cordero en el espacio del sistema, prepárate para esperar la armadura de batalla que el lobo gris se ha construido mi corazón ya no estaba tenso y después de exhalar lentamente me relajé mucho cogí el control remoto y comencé a cambiar de canal y al rato se detuvo en una imagen sokovia está siendo atacada por terroristas en este momento incluso en la capital de sokovia el gobierno es incapaz de detenerlo sokovia está a punto de caer en manos de terroristas al mirar las noticias que informaban que sokovia fue atacada por terroristas Jian Bai pareció pensar en algo de repente, hyun Bai se puso de pie violentamente y recordó que Sokovia era la ciudad natal de Scarlet Witch y Quicksilver en las películas de Marvel. Y los dos casi mueren debido a los misiles de Stark Industries, lo que también hizo que los dos le guardaran rencor a Tony Stark. En el futuro, después de despertar sus habilidades en la base de Hydra, comenzarán a ayudar a Hydra a lidiar con los Vengadores. Sin embargo, al pensar en la actuación de Kicksilver, Gian Bai se quedó sin palabras, Kicksilver en realidad podría morir a balazos. Tienes que saber que Kicksilver en el universo mutante es lo suficientemente rápido como para cambiar directamente la trayectoria de la bala, ¿cómo puede ser asesinado por una bala? Y ahora hay mutantes en este mundo, y Scarlet Witch, Wanda y Kicksilver, Pietro también lo harán. Todavía estaré en Sokovia. Simplemente no sé si Wanda y Pietro en este mundo están en los cómics o en las películas. Después de todo, las habilidades de Pietro en la película son un poco insatisfactorias. Jian Bai tiene algunas ideas sobre ambos, ya sea una película o un cómic. La habilidad de Wanda es muy aterradora. Ahora, si todavía están en Sokovia, él puede ser el primero en rescatarlos y habrá una garantía para el futuro. Wanda, que tiene magia del caos, en un solo universo, hace directamente que aquellos con habilidades extraordinarias en todo el universo se conviertan en personas comunes y corrientes en una sola frase. Incluso el mago supremo Guyi era el mismo, por lo que Hyan Bai iba a ir a Sokovia, pero ahora no era el momento. Es una persona común y corriente, incluso si contrata a un guardaespaldas, no está seguro de si se verá afectado en Sokovia, planea esperar la armadura hecha por el lobo Gris. Al menos debemos garantizar nuestra propia seguridad, de lo contrario todo son palabras vacías, una zona de guerra llena de peligros y al momento un misil caerá directamente frente a ti. Sin una gran preparación no habría ido a Sokovia. Afganistán. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Si no quieres morir, te aconsejo que no desconectes ese cable o los fragmentos del misil en tus venas entrarán en tu corazón con la sangre y morirás aquí. Shet, ¿dónde está esto? Este es el bastión de ese grupo de personas, te llevaron de regreso, te operé. Después de tanto tiempo acostado, deberías tener hambre, ¿quieres comer algo? Te lo juro, nunca había visto esto. Hay algún tipo de comida en mi vida, y esta cosa también es comestible para la gente. En una cueva en un valle, Tony Stark abrió lentamente los ojos y vio una pared de roca llena de protuberancias. Después de sentir un ligero dolor en su pecho, luchó por levantarse y vio que su pecho estaba conectado por algo conectado a cables, y justo cuando estaba a punto de arrancarlos. De repente sonó una voz, y cuando miró hacia arriba, un hombre de mediana edad con gafas le dijo: Explícale el motivo al mismo tiempo, luego hazte a un lado y comienza a revolver un objeto pastoso con el palo en la mano, y luego dile a Tony Stark. Mirando lo que la otra parte llamaba comida, Tony Star dijo con una expresión de asombro e incredulidad. No es bueno, pero si no lo comes, aquí no hay nada más para comer. Bueno, así es. Gracias. Está bien, levántate. Date prisa que vienen y me mirarán. En ese momento, se escuchó un sonido de pasos afuera de la puerta de la cueva, y por el sonido se pudo escuchar que venía mucha gente. Ethan inmediatamente hizo que Tony Stark se pusiera de pie, y Tony Stark todavía no se daba cuenta de la situación en ese momento. Después de un rato, varios hombres grandes con armas entraron por la puerta, y un hombre calvo miró a Tony Stark y habló, pero no entendía el idioma que hablaba, y Ethan a su lado comenzó a traducirle, En en general, quería que Tony Stark les fabricara armas. Especialmente el misil Jericho. Tony Stark, naturalmente, rechazó esto y, bajo la obstrucción de Ethan, la otra parte todavía lo sacó de la cueva y, después de sufrir mucho afuera, lo trajeron de regreso. Después de la apertura de Ethan, Tony Stark también está listo para aparentemente ayudar al otro lado a fabricar armas y misiles. Buscando en secreto una oportunidad de escape, también tenía una buena idea en mente. Después de pedirle a la otra parte varios materiales y pedirle a Ethan que comenzara a ayudarlo, Tony Stark comenzó a construir un pequeño reactor arca, cuya materia prima y núcleo es paladio. Naturalmente, se usó para reemplazar el gran imán en su pecho y para proporcionar energía para lo que tenía en mente. Tony Stark luego comenzó a desmontar los misiles en la cueva y, con sus habilidades e inteligencia, fue fácil desmontarlos. En poco tiempo, tenía suficiente paladio para construir y luego usó los cables de cobre y la vasija que construyó para construir un pequeño reactor de arca. Pronto, con la cooperación de Ethan, Tony Stark logró construir un pequeño reactor arc y luego sacó un plano azul de una armadura de acero. Colocados sobre la mesa, Ethan y Tony Stark se miraron y los dos asintieron con firmeza. Entonces comienza a hacer el Iron Warframe, que es su única oportunidad de escapar. Tony Stark se quitó los brazos y comenzó su diario de hierro con un martillo. El día pasó rápidamente y Jian Bai se sentó aburrido en la sala de estar viendo la televisión. Se graduó de la universidad y vendió sus acciones de la empresa, por lo que no le pasa nada en este momento. Solo consiguiendo la armadura que le hizo el lobo gris podrá comenzar su plan. Al final del día, compró muchas cosas y las puso en el espacio del sistema, ya fueran armas o comida, había de todo tipo, especialmente armas de fuego. Incluso se han obtenido juegos de rol y granadas a través de Martín, y todavía son modelos activos del ejército estadounidense. En este momento, el sistema le indicó a Gian Bai que el Lobo Gris inició una transacción e instantáneamente pensó en la armadura de batalla. Después de abrir el panel del sistema, el Lobo Gris comienza a iniciar una transacción. Big Big Wolf. La armadura que quieres está lista, es una armadura magnética. Una vez que la hayas usado, puedes usar tu barframe para controlar el magnetismo. Al mismo tiempo, el warframe está equipado con 20 misiles en miniatura, así como funciones de vuelo, sistemas inteligentes simples y armas cuerpo a cuerpo magnéticas. La piedra de poder en el cofre es la fuente de energía de toda la armadura de batalla y, después de su uso, se puede reponer a través del sol, la electricidad, etc. Jian. Bai, Está bien, intercambiemos. Después de mirar la armadura de batalla introducida por el Lobo Gris, esa manipulación magnética por sí sola hizo que Jian bai se sintiera muy tentado, y el magnetismo era uno de los cuatro grandes poderes del universo. No hace falta decir que es tan poderoso que el Lobo Gris también equipó la armadura de batalla con misiles en miniatura y funciones de vuelo e incluso un sistema inteligente simple. Solo se puede decir que es digno del Lobo Gris, después de extraer una oveja grande y gorda en la parte trasera de la mansión y ponerla en el sistema de comercio, los dos hicieron clic para estar de acuerdo. La armadura blanca plateada apareció directamente frente a él. El Lobo Gris del otro lado miró nerviosamente la posición frente a él después de hacer clic en aceptar. Al momento siguiente, una luz blanca brilló y una oveja grande y gorda apareció frente al Lobo Gris. Después de ver la oveja grande y gorda, dejó su corazón colgante. Luego agarró la oveja grande y gorda y caminó hacia la cocina, preparándose para preparar sopa de cordero para el lobo rojo y el pequeño gris. En cuanto al trato desigual, no, no me importa en absoluto. Para ser precisos, es para tomar lo que necesitan. Jian Bai necesita la tecnología y la capacidad de invención del lobo gris. El lobo gris necesita cordero para alimentar a su esposa e hijos, por eso no le importa aunque sea desigual, mientras pueda comer ovejas para su esposa e hijos, no importa cuánto invente. En el corazón del lobo gris, solo su esposa y sus hijos son los más importantes. Está bien que se muera de hambre y se congele, pero no puede permitir que su esposa y sus hijos mueran de hambre y se congelen. Jianbai, del otro lado, miró la armadura de batalla de color blanco plateado frente a él y justo cuando no sabía cómo usarla, un láser salió disparado de los ojos de la armadura de batalla después de escanear el cuerpo de Jian Bai. En el siguiente segundo, se convirtió en una armadura de batalla como varios accesorios y se montó en el cuerpo de Jianbai. No pasó mucho tiempo para que Jian Bai terminara de usar la armadura y Jian Bai, que había terminado de usar la armadura, aprendió todas las habilidades de esta armadura a través del sistema inteligente. Quizás debido a la manipulación del magnetismo, este Warframe no dura mucho, especialmente después de manipular el magnetismo. Solo puedes usarlo durante un máximo de una hora para luchar con toda tu fuerza y después de una hora, la energía del Warframe se agotará. Después de enterarse de esta situación, Gian Bai no estaba insatisfecho, pero comenzó a pensar en cómo compensar este defecto, y pronto pensó en el reactor ARC de Tony Stark. Ya sea el ARC reactor del elemento Palladium o el ARC reactor del nuevo elemento, puede aumentar considerablemente el tiempo de combate del Warframe. Ambos tipos de reactores son muy superiores a esta piedra de poder del Lobo abyss Pero ahora no irá con Tony Stark. En cambio, comenzó a familiarizarse con la manipulación de la armadura de batalla en la parte trasera de la mansión, y 30 minutos después, Jian Bai manipuló la armadura de batalla para ingresar a la villa directamente desde atrás, simplemente chocando con Martín. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste? Tío Martín, soy yo. Después de ver esta armadura de batalla humanoide de color blanco plateado, Martín instantáneamente adoptó una postura de lucha, miró a Jian Bai con una cara seria y digna y dijo: Incluso su mano ya había tocado una pistola desde el costado, mientras hubiera algún movimiento en la armadura blanca plateada frente a él, no dudaría en disparar. Pero entendió que la armadura blanca plateada frente a él, la pistola, no podrían causarle mucho daño, e incluso podría ser nada. Pero el sonido de los disparos puede recordarle al joven maestro del segundo piso. No importa cuál sea el propósito de la otra parte aquí, al menos debe garantizar la seguridad del joven maestro. Pero al momento siguiente, una voz familiar vino desde el interior de la armadura de batalla de color blanco plateado, lo que lo dejó atónito. Vi que el rostro de la armadura de batalla se abrió lentamente, revelando un rostro con el que estaba muy familiarizado, era el joven maestro. Esto directamente dejó atónito a Martín en el lugar, nunca pensó que era su joven maestro con esta armadura. Muy bien, tío Martín, sube. Joven maestro, ¿quién eres? Un par de armaduras magnéticas. En cuanto a cómo llegué aquí, no puedo decírtelo, solo puedo decirte que la Tierra pronto estará sin paz, especialmente Nueva York, lo cual es simplemente un desastre. Se trata de la Tercera Guerra Mundial. ¿Empezar? No, es incluso más aterrador que la Tercera Guerra Mundial, incluso los extraterrestres invadirán la Tierra en el futuro. Tío Martín, sé que tienes una relación, con Pruebas si Wanda Jango Maximoff y Pietro Jango Maximoff no están en los archivos de la gente en Sokovia. 100 alquilar un avión. Esto, bien. Has crecido y estoy seguro de que tienes tus propios planes para hacer esto, pero asegúrate de mantenerte a salvo. Después de mirar los ojos perplejos de Martín, Jian Bai llevó a Martín al sofá del segundo piso, se sentó y tomó la iniciativa para hablar con Martín. Pero no le dijo el origen de la armadura, solo que el futuro de la Tierra no sería pacífico. Al principio, Martín pensó que iba a haber una tercera guerra mundial, pero Gianvai negó con la cabeza y continuó. Las cosas en el futuro no son peores que la tercera guerra mundial, cuando llega el ejército de Chirita, el apocalipsis despierta y aparece Thanos. Además, todavía hay un miembro del grupo celestial que aún no ha aparecido en la Tierra. Cuando la vida de la Tierra alcance el punto en el que pueda manifestarse, toda la Tierra será directamente destruida, lo cual no es mucho más fácil que el ataque de Thanos. La fuerza de los miembros del grupo celestial no es débil, incluso el rey dios Odin apenas puede luchar con un miembro de la secta celestial. Luego Martín salió de la sala, subió al primer piso, sacó su teléfono móvil y encontró un número oscuro al que llamar. Soy yo, ayúdenme a encontrar los archivos de información de dos personas en Sokovia. Wanda de Jango y Pietro de Jango Maximoff, pídanlo de inmediato, si hay alguno, envíenle la dirección lo antes posible. Bien. Arriba, después Martín se fue, Gianba y sacó la piedra de energía en el cofre del acorazado, encontró dos cables, conectó la piedra de energía y comenzó a reponer su energía. Al mirar la piedra de energía del tamaño de un pulgar, la idea de conseguir un pequeño reactor de arca se volvió uniforme. Más urgente. Abajo, Martín fue al sótano después de hacer la llamada telefónica y activó un mecanismo en una pared, revelando una pared entera de armas. Tomó una caja de un costado y comenzó a poner algunas armas que podría usar en el estuche. El más llamativo es el rifle de francotirador M200, ampliamente considerado como el rifle de francotirador más preciso del mundo. Desarrollado por Cheytac, este rifle de francotirador es conocido por su bala única de calibre 408, 10, 36 mm, y una variedad de características de diseño avanzadas. El M200 tiene un camión flotante de hasta 737 mm de largo, un diseño que ayuda a mejorar la precisión del disparo. Además, el soporte de boca tiene un freno de boca especialmente diseñado, que tiene poco impacto negativo en la precisión. El M200 está diseñado para crear un sistema de francotirador y matanza de objetivos blandos de precisión de largo alcance, por lo que su precisión de largo alcance es excelente. Los documentos de Chey Tactics afirman que el rifle de francotirador M200 puede alcanzar una precisión de menos de 2286 MOA a una distancia de un metro. De hecho, el M200 estableció un récord aún mejor en Idaho, Estados Unidos. A una distancia de 2.122 metros, un grupo de tres disparos con una dispersión mínima de 42 centímetros, lo que equivale a 0,71 moa. Estos datos muestran que el rifle de francotirador M200 ha alcanzado un nivel extremadamente alto en términos de precisión. Como capitán retirado de los Navy SEAL, incluso después de retirarse, sus habilidades y puntería superan con creces las de las fuerzas especiales ordinarias. La razón por la que empacó estas armas fue porque ya había notado la diferencia entre su joven maestro y, sin importar qué, tenía que garantizar la seguridad de su joven maestro. Y la razón por la que se convirtió en el ama de llaves de la familia de Jian Bai después de jubilarse fue porque en los primeros años el padre de Jian Bai había patrocinado a Martín. La situación en los Estados Unidos en los años 70 no era buena, había tiroteos y robos por todas partes, y Martín en ese momento era favorecido por el padre de Jian Bai. Después de jubilarse, vino a la casa de Jian Bai con la psicología de devolver su gratitud y sirvió como ama de llaves. También fue porque no tenía a dónde ir, ya en los años 70, todos sus familiares se quedaron solos en la familia debido a los gánsteres. Después de empacar su arma, se envió un mensaje a su teléfono era el perfil de Wanda Jango Maximoff y Pietro Jango Maximoff en Socovia, mirando la apariencia de los dos cuando eran adolescentes. Martín estaba muy desconcertado sobre lo que su joven maestro estaba buscando para estas dos personas, pero no pensó mucho en ello y pronto alquiló un avión a la capital de Socovia a través de sus contactos. La carta se debe a que ahora Socovia es tiempo de guerra. Hay muy pocas aerolíneas que van a Socovia, solo vuelos charter, y gastan mucho dinero para llegar allí. Además, Gian Bai todavía tiene que cargar la armadura de batalla y el propio Martín también necesita portar armas. Después de hacer todo esto, Martín llegó al segundo piso, caminó frente a Gian Bai y habló lentamente: Joven maestro, busque la información de que Wanda Jango Maximoff y Pietro Jango Maximoff están en Sokovia y el avión despegará en dos horas. Ahora deberíamos dirigirnos al aeropuerto. De acuerdo, vamos después de escuchar las palabras de martín gian vaya sintió se levantó y se acercó a la armadura de batalla magnética y con un ligero movimiento de su mano la armadura de batalla fue incluida directamente en el espacio del sistema por él martín a su lado vio esta escena después de que sus pupilas se encogieran ferozmente pero no dijo nada y los dos bajaron las escaleras martín tomó el estuche negro del arma y caminó al frente mirando la caja negra rectangular que llevaba martín Jian Bai tuvo una ligera suposición en su corazón, sonrió levemente y se subió al auto, y después de un rato, Martín encendió el auto y salió de la mansión hacia el aeropuerto. Después de llegar al aeropuerto, los trámites se completaron rápidamente y se subió al avión. No pasó mucho tiempo preparándose para el despegue. Sentado en el lujoso asiento del avión, Jian Bai miró las nubes blancas afuera con una cara inexpresiva. El deslumbrante cabello dorado roto está ligeramente levantado por el viento, con un color lindo y borroso, la cara lateral es hermosa y encantadora, y la barbilla afilada, lo que hace que la gente se sienta emocionada. Tiene rasgos angulosos y un rostro escultórico tridimensional, como una obra maestra meticulosamente tallada por un maestro. Es alto y recto, y es el centro de atención donde quiera que esté. Al sol, su cabello rubio brillaba con un brillo deslumbrante que era irresistible. Sus ojos profundos son como el vasto universo, misteriosos y fascinantes. Muchas hermosas azafatas rubias y de ojos azules en el avión enviaron en secreto las otoñales a Jianbai, y cuando llevaron agua a Jianbai, no podían esperar para pegar a toda la persona en el cuerpo de Jianbai. Miró al apuesto hombre frente a ellos con fascinación y quiso tomarlo para sí, pero estaban condenados a decepcionarse. Naturalmente, sabe lo que piensan estos asistentes de vuelo, pero simplemente no le interesa. Para decirlo sin rodeos, está sucio. Los capitalistas promocionan a Estados Unidos como un país libre, y su grado de desarrollo está mucho más allá de la imaginación de la gente. No creas que las azafatas son una profesión de alto nivel, también depende de la persona. Una diosa a los ojos de los pobres, un hombre rico, en algunas familias de Estados Unidos, los padres incluso ayudan a sus hijos a comprarles cosas protectoras, incluso pastillas anticonceptivas. Durante el largo avión, Jian Bai pasó la mayor parte del tiempo durmiendo. Sin embargo, Martín se sentó tranquilamente a su lado y no durmió, mirando a los asistentes de vuelo que enviaron secretamente a Hugo a Jian Bai hace un momento, también sonrió levemente y no lo detuvo. Seis horas después, Jian Bai y los demás llegaron al aeropuerto de Sokovia. Jian Bai y Martín abandonaron lentamente el aeropuerto, tomaron un automóvil y se dirigieron al lugar que había llegado Martín. Pero el coche no tardó mucho en detenerse. Lo siento, ustedes dos, hay una zona de guerra más adelante, y si van allí, es probable que se vea afectada, así que... Jian Bai no tomó en serio las palabras del conductor y asintió levemente antes. Indicando a Martín que pague. Luego los dos salieron del auto y continuaron hacia su destino, y después de escuchar el sonido de los disparos y el fuego de artillería, los dos se miraron y llegaron a la parte trasera de unas ruinas. Sacó la armadura magnética del espacio del sistema y después de ponérsela le dijo a Martín, tío Martín, espérame aquí, volaré directamente, estas balas y proyectiles no me causarán ningún daño. Está bien, joven maestro, presta atención a la seguridad. Después de terminar de hablar, Jian Bai asintió levemente y la posición de su espalda comenzó a cambiar, y después de un tiempo, apareció una máquina voladora detrás de él. Después de la activación, Jian Bai, que vestía una armadura de batalla, desapareció frente a Martín. Después de que Jian Bai se fue, no se quedó quieto y después de observar los alrededores, Martín caminó hasta una posición alta y al mismo tiempo apareció una metralleta en su mano. Después de todo, esta es una zona de guerra, por lo que, naturalmente, es más seguro tener armas en las manos. Después de un rato, Martín apareció en lo alto de unas ruinas, sacó un rifle de francotirador M200 de la caja del arma y apuntó a la posición donde se había ido Jian Bai, Jian bai en el aire rápidamente bloqueó la ubicación de la casa de Wanda Jango Maximoff y Pitro Jango Maximov a través del sistema inteligente. Según la línea de tiempo, los dos aún deberían estar atrapados en las ruinas de su propia casa, junto a los misiles de Stark Industries. Entonces Hyun Bai voló hacia la ubicación de los dos a una velocidad muy rápida. Hyun Bai también tenía algunas especulaciones en su corazón sobre la razón por la cual el misil no explotó, es decir, las emociones de Wanda explotaron, provocando que el poder caótico en su cuerpo modificara el misil de Stark Industries. Por eso el misil no explotó. De lo contrario, es imposible que el misil no explote. Este es el misil de Stark Industries y, como industria militar líder en los Estados Unidos, es imposible que ocurra un error de tan bajo nivel. Lo más probable es que Wanda haya inducido el poder del caos en su cuerpo, que el corazón ore para que el misil no explote se haga realidad. Wanda y Pietro no se sentían cómodos en ese momento, los dos se escondieron debajo de una mesa, mirando el misil frente a ellos, sus ojos estaban llenos de miedo y miedo. Los dos se consolaron mutuamente, pero odiaban a Stark Industries en sus corazones. Habían estado atrapados aquí durante días, no habían comido nada durante días y se habrían desmayado si no hubiera sido por la perseverancia. Debido a que temen no despertar nunca si se desmayan, Wanda y Pietro solo pueden consolarse y recordarse mutuamente. Jian bai en el aire pronto llegó a la ubicación de Wanda y Pietro, y miró los misiles impresos en el pozo con Stark Industries. Aunque estaba preparado, también me sorprendió. La armadura manipuladora movilizó la fuerza magnética, extendió su mano derecha, tomó la posición del misil y lo arrojó en la otra dirección. Luego manipuló las barras de acero en la pared para tirar todos los escombros de la casa a un lado, y luego vio dos figuras escondidas debajo de la mesa. Eran Wanda y Petero, Hian Bai con la armadura de batalla mostró una sonrisa, al menos no sin un viaje. Por el contrario, Wanda y Pietro miraron la armadura humanoide de color blanco plateado frente a ellos. Sus ojos estaban llenos de pánico y miedo. Y Gianbai dijo lentamente: "No tienes que tener miedo. Estoy aquí para salvar. Yo te ayudaré, créeme." Gianbai, quien abrió la máscara, les dijo a Wanda y Pietro, y los dos se miraron y le tendieron las manos a Gianbai, y luego se desmayaron directamente. Después de sacarlos a los dos de debajo de la mesa, usa el sistema inteligente de Warframe para probar a Wanda y Pietro. Después de enterarse de que solo estaba débil y se había desmayado, suspiró aliviado. Controla la fuerza magnética para cubrir los alrededores de su cuerpo y vuela en dirección a Martín con ellos dos. Pero los terroristas en guerra notaron a Hian Bai, y antes de que pudieran ver con claridad, Hian Bai desapareció de su vista sosteniendo a Wanda y Pietro. Martín, que estaba colocando un rifle de francotirador M200 en un lugar alto, pronto vio a Jianbai volar hacia ellos dos, y después de asegurarse de que no había perseguidores detrás de Jianbai, rápidamente puso el arma en la caja de armas y luego corrió para encontrarse con Jianbai. Los dos estaban tan débiles que se desmayaron, así que el chico de la aerolínea envió un auto a recogernos. Regrese a Nueva York ahora. Está bien, joven maestro. No pasó mucho tiempo para que Gianvalli y Martín llevaran a Wanda y Pietro al avión, sacaran glucosa del espacio del sistema y se la dieran a los dos. Al mismo tiempo, dejó que la azafata los cuidara a los dos, y los dos no resultaron heridos, pero sus cuerpos estaban demasiado débiles porque no habían comido durante mucho tiempo. Solo pueden beber un poco de glucosa y esperar hasta despertarse para comer algo. Seis horas después, el avión llegó al aeropuerto de Nueva York, pero ni Wanda ni Pietro despertaron. Indefensos, Gianvalli y Martín solo pudieron llevarlos al auto y llevarlos de regreso a la mansión. Cuando llegué a casa, ya había un médico esperando para revisar a Wanda y a Pietro lo antes posible. Era apenas mediodía cuando regresó a Nueva York y, después de confirmar que Wanda y Pietro estaban bien, Gianvalli le pidió a Martín que los cuidara. Hasta la tarde. Wanda y Pietro se despertaron, y cuando vieron el techo blanco, parecieron confundidos, se levantaron lentamente, abrieron la puerta con dificultad y salieron. Acabo de ver a Pietro junto a él también saliendo de la habitación junto a él, los dos se miraron y caminaron hacia adelante, y luego vi a Gian Bai y Martín sentados en la mesa del comedor comiendo. Martín, que notó a Wanda y Pietro, le hizo un gesto a Gian Bai. Ven y come algo cuando te despiertes y pregunta después de comer. Gracias. Después de girar la cabeza para ver a Wanda y Pietro, Jian Bai dijo a la ligera. Los dos dudaron por un momento y luego se acercaron a la mesa, agradecieron a Jian Bai y comenzaron a comer. Después de que Jian Bai terminó de comer, se acercó solo al sofá de la sala de estar, se sentó y comenzó a pensar en salvar a Tony Stark. Aunque no sabía dónde estaba Tony Stark, al menos podía analizarlo a través del sistema de inteligencia dentro del Warframe. El sistema inteligente dentro del Warframe puede formar un efecto similar a un radar a través de la fuerza magnética, por lo que todavía hay una buena posibilidad de encontrar a Tony Stark. Aunque sabía que el nuevo elemento era el nuevo modelo de ciudad que Howard Stark le había dejado a Tony Stark. Esto no significa que puedas crear un nuevo elemento solo porque tienes ese modelo, sería bueno si el nuevo elemento fuera realmente así de sencillo de hacer. Al igual que a Tony Stark no le preocupa en absoluto que alguien pueda copiar su warframe y reactor, es posible que se pueda fabricar el warframe, pero el reactor no se puede fabricar en absoluto, a menos que el propio Tony Stark lo enseñe paso a paso. De lo contrario, incluso si le llevara un reactor a Hyun-Bai, solo podría quedar ciego, incluso si reclutara a científicos de los Estados Unidos, no podría descifrar la tecnología del reactor. Hyun-Bai no se había movido para dejar que el Griswold crea un nuevo reactor de elementos a través de este modelo. Pero pronto pensó en otra pregunta: la química física de la Pradera Verde y Marvel parecen ser diferentes. Incluso si el lobo gris es una lástima, se estima que será difícil construir un nuevo reactor elemental fabricado originalmente por Tony Stark. Sin embargo, esto no significa que el lobo gris sea inferior a Tony Stark, y no es imposible insistir en que el lobo gris investigue un nuevo elemento, pero puede llevar un poco de tiempo. Aunque es mejor intercambiar con el gran lobo, tampoco está de más hacerse amigo de Tony Stark. ¿Cómo decir que Tony Stark también es el presidente de Stark Industries y tiene innumerables conexiones oficiales, lo que debería ser de gran beneficio para él en el futuro? También tiene muchas cosas buenas en sus manos, la armadura de acero por sí sola es buena, e incluso si no la usa él mismo, puede dársela a otros socios comerciales. Por el bien de los planes futuros, tal vez hacerse amigo de Tony Stark sea una buena opción, tiene un sistema de comercio. Aunque ya existe el capital para fortalecerse, es la forma correcta de obtener beneficios y comerciar en los mundos entre las fuerzas y figuras principales. Y para obtener beneficios con la otra parte, debes tomar la iniciativa y la ventaja tú mismo, para que obtengas más cosas. Mientras Gian Bai pensaba, Wanda y Pietro ya habían venido a Gian Bai y se habían sentado. Bueno, nos salvaste. Sí, esto es Nueva York. Cuando te salvé, se vieron dos cadáveres en las ruinas de la casa, condolencias. ¿Qué? ¿Esos son mamá y papá? Wow, wow, wow. En respuesta a la pregunta de Wanda, Gianvaya sintió y dijo, y al mismo tiempo les contó a los dos el cadáver que vio en las ruinas de la casa, y al momento siguiente las lágrimas de Wanda no pudieron detenerse. Fluyendo afuera, incluso los ojos de Pietro estaban rojos y no habló, y le dio unas suaves palmaditas en la espalda a Wanda para consolarla. Hyun Bai no dijo nada sobre esto y se sentó en silencio junto a él, esperando que los dos se calmaran. Y empezó a pensar, esos dos no deberían ser los padres de Wanda y Pietro, hay una escena de Magneto en este mundo, según la ambientación de los cómics. Simplemente no sé si este mundo lo es, si lo es, no estará contra Magneto en el futuro. Después de negar levemente con la cabeza, dejó de pensar en eso, incluso si realmente lo fuera, Magneto probablemente ni siquiera sabía de la existencia de estos dos niños. Lo siento, señor, yo. Está bien, mi nombre es Gian Bai, y el otro que está en la mesa hace un momento se llama Martín, que es mi ama de llaves. ¿Qué pasa con el futuro de ustedes dos? Nosotros, no lo sé. HMM, eres demasiado joven para sobrevivir afuera. Si no te importa, puedo adoptarte. Esto, no, ya nos salvaste una vez y no podemos aceptar tu ayuda. Está bien, eso es todo, de lo contrario ustedes dos pequeños saldrán mendigando. Después de que Wanda y Pietro se calmaron, Wanda tomó la iniciativa y se disculpó con Gian Simplemente agitó la mano para demostrar que no le importaba. Entonces Wanda y Pietro se presentaron a él y a Martín. Luego preguntó sobre el futuro de los dos, aunque fue demasiado. Pero tengo que preguntar, después de todo, todos corrieron a Sokovia para salvarlos, ¿cómo pudieron dejar que Wanda y Pietro se fueran? Quizás el propio Jian bai sintió que era un poco hipócrita, por lo que ayudó directamente a la gente a levantarse y subir las escaleras después de tomar una decisión. Aunque me sentí un poco hipócrita en mi corazón, pero después de pensarlo, era mejor para los dos caer en manos de Hydra que estar aquí. Aunque no es multimillonario, es suficiente para criar a Wanda y Pietro, lo cual es mejor que ir a Hydra y tener miedo todos los días. Después de pensarlo, Hyun Bai sintió que no era nada, pero Wanda y Pietro en el primer piso se miraron con expresión confusa. En ese momento, Martín se acercó y les dijo a los dos, Niño, no tengas miedo, joven maestro, él es este personaje. Tiene miedo de que no lo aceptes, por eso es tan duro, después de todo. Eres demasiado joven. Está bien, aunque nuestra familia no es muy rica, es más que suficiente para mantenerlos a los dos. Esto, bueno, gracias. Después de escuchar las palabras de Martín, Wanda y Pietro finalmente aceptaron ser adoptados por Gianvai. Martín también es cierto. Realmente no tienen a dónde ir y no pueden sobrevivir en Nueva York. Aunque estuve de acuerdo, todavía me sentía un poco culpable en mi corazón. Al día siguiente, Martín llevó a Wanda y Pietro al proceso, y pronto formaron parte de la familia. Sin embargo, Jian Bai se está comunicando con el Lobo Gris en este momento, y no es fácil encontrar a Tony Stark en Afganistán, y tiene que confiar en la invención del Lobo Gris. No tiene la capacidad de encontrar a Tony Stark en Afganistán y no es el único que quiere encontrar a Tony Stark. El ejército de Estados Unidos y SHIELD, ahora conocida como Agencia de Apoyo Logístico y Ofensiva de Defensa Estratégica Nacional, también están buscando a Tony Stark. De todos modos, Tony Stark también es hijo de Howard Stark, uno de los fundadores de Shield, y Nick Fury, el director de Shield, tiene que enviar a alguien a buscarlo. Es más, sigue siendo el líder de todo el complejo militar industrial estadounidense, y también es el científico más destacado de la historia de los Estados Unidos. Su salida incluso eclipsó a su padre, y sin importar las condiciones y circunstancias, Shield tenía que encontrar a Tony Stark. El ejército y Shield pueden movilizar satélites para encontrar a Tony Stark, pero él no tiene esta habilidad, por lo que solo puede confiar en la invención del lobo dis Han Bai. Big Big Wolf, ¿tienes algún invento que pueda ayudarme a encontrar las cosas de una persona con precisión? Big Big Wolf. Depende de a quién estás buscando y de qué tan grande es el alcance. Hean Bai. 647,500 kilómetros cuadrados, encuentra a alguien que falta aquí. Por cierto, por cierto, ayúdame a hacer algo que pueda bloquear la detección de radar y la detección de satélites. Big, Big Wolf. Está bien, puede que sea un poco largo y deberías tener más de uno para intercambiar. Gian, Pai. Por supuesto, ¿qué quieres? Big, Big Wolf. ¿Hay cosas y juguetes adecuados? ¿Para bebés pequeños? Gian, Pai. Sí, para el pequeño Ash, acaba de nacer. Tú investiga primero, yo te lo prepararé. La energía de la armadura no es suficiente. Puedes ver si puedes investigar una fuente de energía mejorada. Gran Lobo. Sí. Durante la conversación, Jian Bai supo por las palabras del lobo gris que el pequeño gris parecía haber nacido recientemente, lo que confundió un poco a Jian Bai, pero no pensó mucho en eso. Baja las escaleras y lleva a Wanda y Pietro al gran centro comercial de Nueva York y prepara las cosas para Big Big Wolf. Ayude a Wanda y Pietro a comprar algo, ya que él los adoptó, Hyun Bai, naturalmente, no los tratará como herramientas, sino como a sus hermanos y hermanas menores a quienes cuidar. Después de llegar al centro comercial, comenzó a comprar a gran escala y compró un montón de productos para bebés de alta gama ante los rostros perplejos de Wanda y Pietro. Luego tomó a Wanda y Pietro y comenzó a comprarles todo tipo de ropa, aunque Wanda y Pietro intentaron persuadirlos en vano. Incluso le compró a Pietro muchas consolas de juegos y condujo a casa después de comer en el restaurante con los dos. Joven maestro, ya ayudé a Wanda y Pietro a solicitar los certificados de admisión, y están en Midtown High School. Está bien, ustedes dos irán a la escuela mañana. ¿Eh? Escuela. De lo contrario, no vas a la escuela a esta edad, ¿qué quieres hacer? Recuerda a Wanda mirarlo. Después de regresar a la villa, Martín tomó dos certificados de inscripción y se los entregó a Gian Bai. Lo que no esperaba era que en realidad estuviera en Midtown High School. Si recuerda correctamente, esta escuela es la misma escuela a la que asiste Spider-Man, pero no sabe cuántos años tiene ahora Peter Parker. Volviendo la cabeza hacia Wanda y Pietro, que llevaban bolsas grandes y pequeñas, Pietro no se portó bien después de escuchar que iba a la escuela, Gianbai sonrió levemente y le dijo a Wanda que vigilara a Pietro. Luego, caminando hacia el segundo piso, Pietro miró a Martín, quien fingió no ver nada y se fue. Han pasado dos meses rápidamente, y en los últimos dos meses, Wanda y Pietro también se han integrado completamente en esta familia, y no estarán apretados para Jian Bai y Martín. Debido a la incorporación de Wanda y Pietro, Jian Bai y Martín sonrieron mucho. Al mismo tiempo, Gianvai también se enteró de la situación de Peter Parker por medio de Wanda y Pietro, eran casi iguales a Wanda y no habían sido mordidos por una araña. Sigue siendo un niño tímido al que no se le dan bien las palabras. En este momento, el Lobo Gris hizo un trato con Gian Bai y fue Gian Bai quien le pidió al Lobo Gris que investigara las cosas utilizadas para encontrar a Tony Stark, así como la armadura de batalla magnética mejorada. Gian Bai sacó una oveja de la parte trasera de la mansión y la puso en el sistema para comerciar con el Lobo Gris, porque ya le había cambiado todos los productos para bebés y otras cosas al Lobo Gris y ahora solo quedaba una oveja que no le había sido cambiada. Sin embargo, el lobo gris agradeció a Jian Bai después de recibir esos productos para bebés y miró la armadura de batalla de color blanco plateado frente a él. La posición donde se coloca el núcleo de energía en el medio ha cambiado y ya no es la piedra de poder original, sino algo que solo puede ver la circulación continua de energía. No sabía qué era, pero probablemente era un nuevo invento del lobo gris. Tal vez debido a los productos para bebés, esto hace que la amistad del lobo gris con Ji'an vaya alcance el 50%. Siempre que alcance el 100%, puede ir al mundo del lobo gris o dejar que el lobo gris venga a este mundo. Con la vida idealista del lobo gris, es posible que incluso los grandes dioses del universo no puedan hacer nada al respecto, pero él tiene muchas ganas de ir al mundo del lobo gris. Después de todo, el lobo gris es una infancia con la agradable cabra. La capacidad de invención de Pleasandroat y logo no parece ser baja. Después de pensar por un momento, Hyun Bai se puso la armadura de batalla magnética mejorada y, después de saludar a Martín, activó el modo de protección sigilosa y voló directamente hacia el cielo, volando hacia la ubicación en Afganistán a través del sistema inteligente. La velocidad del terror alcanza directamente Mach 5. Directamente hasta 5 veces la velocidad del sonido. Como puedes ver en la pantalla frente a ti, no consumes mucha energía incluso cuando alcanzas Match 5. Con un sistema inteligente para ayudar al vuelo y el posicionamiento, junto con un sistema de protección sigiloso, el sistema de defensa aérea estadounidense no detectó a Bay en absoluto. Hiang bai voló directamente desde debajo de las narices de los Estados Unidos y pronto entró en el espacio aéreo de Afganistán, y el sistema de defensa aérea de Afganistán todavía no detectó a Hiang Bai. Después de ingresar al espacio aéreo de Afganistán, Jian Bai utilizó directamente el invento del Lobo Gris para comenzar a buscar la ubicación de Tony Stark. Después de tres minutos, la posición de Tony Stark se bloqueó directamente, y Jian tuvo que admirar la invención del Lobo Gris y encontró la posición de Tony Stark en solo tres minutos. Sin mucha vacilación, voló directamente hacia la posición de Tony Stark. Por otro lado, Tony Stark no la estaba pasando bien, porque los terroristas que no habían logrado resultados durante mucho tiempo sacaron a Tony Stark, lo hicieron sufrir nuevamente y le advirtieron que construyera un misil Jericho en tres días, de lo contrario, y Ethan morirían ambos. Esto también obligó a Tony Stark y Ethan a acelerar e incluso cargar una bomba en miniatura al otro lado de la puerta. Úselo para enfrentarse a los ladrones que pueden entrar en cualquier momento. El tiempo apremiaba y, una vez construida la armadura de acero, Ethan comenzó a ayudar a Tony Stark a ponérsela. Mientras se transfiera el programa... Está bien. Uf, eso es genial. No te preocupes, podremos salir pronto, créeme. Auge. Mientras los dos hablaban, al momento siguiente la puerta de la cueva fue detonada y varios terroristas que estaban afuera volaron directamente. Los dos se miraron como si al instante guardaran silencio. Ethan se levantó lentamente y caminó hacia la puerta, y Tony Stark inmediatamente dijo cuando vio esto: Ethan, ¿qué estás haciendo? No salgas, ya casi estoy listo, saldremos de aquí más tarde. No, Tony. El movimiento que acaba de hacer les ha llamado la atención, vendrán pronto, iré y los atraeré, tienes que vivir. No. Ethan. No. Vuelve pronto. Al mirar la espalda de Ethan que se alejaba, Tony Stark gritó su nombre de dolor, y Ethan fue a atraer fuego hacia él en ese momento. La probabilidad de sobrevivir es casi nula, lo que significa que Ethan va a morir. Para que pueda vivir. Bastardos, venid a buscarme. Estoy aquí. Vamos. Dadala. Ethan salió de la cueva con un rifle en una bifurcación en el túnel y disparó hacia adelante, gritando a la ubicación del pasaje, para atraerlos a venir a buscarlo. Pronto, los terroristas que escucharon el movimiento inmediatamente persiguieron a Ethan en la dirección de su fuga, pero fueron recibidos con balas. Ethan también tenía un arma en la mano, e incluso si disparaba y barría, podía matar a algunos, y casi nadie prestó atención a los terroristas que recibieron disparos, y los demás continuaron persiguiendo en dirección a Ethan. Algunas personas corrieron a la casa de Tony Stark. Tony Stark miró el programa de datos transferido en la computadora hasta que se transmitió al 100%, Tony Stark inmediatamente se bajó la máscara, manipuló la armadura de acero y salió paso a paso, se encontró con los terroristas que se acercaron a él y vio un bulto de hierro que apareció de repente. Sin la menor vacilación, varios terroristas abrieron fuego. Las balas no causaron daños cuando impactaron en el Iron Warframe y no tuvieron más efecto que un sonido metálico. Tony Stark maniobró su armadura para acercarse a ellos, golpeándolos uno por uno. No le importaba la vida o la muerte de la otra parte, e inmediatamente caminó en dirección a Ethan, porque estaba manipulando la armadura de batalla, no podía correr, por lo que solo podía correr en dirección a Ethan tan rápido como pudiera. Podría. Por otro lado, la situación de Ethan no es buena, la mayoría de los terroristas se sienten atraídos por él, están peleando en el estrecho pasaje y los continuos disparos lo han dejado sin balas. Una vez que el terrorista irrumpe, es un cordero al matadero. No fue hasta un momento que los terroristas descubrieron que no había disparos provenientes de la otra parte durante mucho tiempo, y uno de los jefes ordenó a los dos hermanos menores a su lado que entraran para ver qué estaba pasando. Los dos entraron al pasillo temblando con sus armas, y cuando vieron que la otra parte no había disparado, el jefe entendió. La otra parte debe haberse quedado sin balas y saludó a todos, y todos comenzaron a caminar hacia el pasillo, Ethan escuchó los pasos acercándose cada vez más. La mirada es desesperada y un poco libre. Quizás para él la muerte sea un alivio. Auge. Uno de los terroristas vio a Ethan escondido a la vuelta de la esquina y salió corriendo y le disparó salvajemente. Justo cuando Ethan estaba a punto de recibir la bala en su cuerpo, esperando que llegara la muerte. Como resultado, no sentí nada inusual en mi cuerpo. Pero todos los terroristas miraron las balas flotando en el aire frente a Ethan con cara de miedo, Ethan también miró esta escena con cara de confusión, y en el segundo siguiente todas las balas regresaron de la misma manera, y todos los terroristas que entraron en el pasillo murieron por disparos que les impactaron en la cabeza. Hola doctor Ethan, ¿puede llevarme con Tony Stark? ¿Tú, quién eres? Yo. No necesitas saber quién soy, solo necesitas saber que estoy aquí, para salvarte y tal vez deberías llevarme con Tommy Stark ahora. Bien. Camina, vamos, te llevaré allí. Naturalmente, Gianbai Bai llegó a la cueva, justo a tiempo para la muerte de Ethan, y lo salvó fácilmente. Alguien le habló lentamente a Ethan, y Ethan miró al hombre de la armadura blanca plateada frente a él con una expresión de incredulidad. Después de enterarse de que la otra parte había venido a salvar a Tony, dudó por un momento y luego caminó hacia la posición de Tony Stark. Después de todo, si la otra parte realmente quiere hacer algo con Tony, no hay necesidad de salvarlo en absoluto. Pensando en la identidad de Tony como un hombre rico, también entiendo que puede ser para obtener el favor de Tony o algo de Tony. Después de salir del pasillo, los dos pronto llegaron a la ubicación de Tony Stark, donde ya había intercambiado disparos con sus hombres liderados por el líder de los terroristas. El jefe calvo incluso sacó una bazuca y apretó el gatillo en dirección a Tony Stark. Auge. Con apretar el gatillo, el cohete se precipitó inmediatamente hacia Tony Stark. Al ver esta situación, Jian Bai no dudó y disparó directamente, congelando todas las balas y cohetes en el aire y controlando los cohetes para que volaran hacia la posición fuera de la cueva. Todas las balas regresaron por donde vinieron, matando a todos los terroristas, incluso al líder calvo. En este momento, Tony Stark también encontró a Jian Bai quien disparó ya a Ethan junto a él. Oh Dios. ¿Estás bien, Ethan? Estoy bien, fue este caballero quien me salvó, y dijo que estaba aquí para salvarte, así que lo traje aquí. Oh. ¿Eres militar o gubernamental? No, yo te salvé, me debes un favor, ¿entiendes? Está bien. Tony Stark miró a Ethan con una mirada de sorpresa, si Ethan muriera por su culpa, podría sentirse culpable por el resto de su vida. Según la introducción de Ethan, miró al hombre con una armadura blanca plateada al frente de él, y le dijo a Gian Bai con voz profunda. Jian bai dijo con indiferencia sobre el malentendido de Tony Stark, escuchando el tono de la otra parte. Parecía que estaba un poco insatisfecho porque los militares y el gobierno vinieron a salvarlo tarde. Él no pertenece al ejército ni al gobierno. Después de decir eso, tomó la iniciativa y eliminó a todos los enemigos fuera de la cueva manipulando el metal magnéticamente. Tony Stark se sorprendió al ver a la otra parte usando una armadura de batalla y controlando el metal, esta armadura por sí sola lo sorprendió, no esperaba que alguien lo hiciera antes que él. Espera un momento, quiero destruir estas armas. Está bien, te estaremos esperando fuera del valle. Al ver que Tony Stark iba a destruir estas armas, Gian Baiya sintió y salió del valle con Ethan. Después de que los dos abandonaron el valle, Tony Stark usó el lanzallamas de su armadura de acero para comenzar a calentar los misiles y las armas, y después de alcanzar cierto calor, los misiles estaban a punto de explotar. Justo cuando el misil estaba a punto de explotar, Tony Stark activó inmediatamente la función de chorro del Iron Warframe, y un poderoso gas brotó del dispositivo en su pierna. El poderoso impacto inmediatamente hizo volar a Tony Stark por los aires, pero mientras estaba en el aire, su dispositivo de chorro falló. Después de volar fuera del valle, cayó hacia abajo, Hyun Bai miró a Tony Stark sin palabras, levantó su mano derecha y una fuerza magnética invisible se derramó, bajando lentamente a Tony Stark del aire, lo que también le impidió caer directamente en un pastel de carne. Gracias hombre. Finalmente escapé. Me debes tres favores. No hay problema, ¿dónde está tu auto? O puedes darme un comunicador. No hay auto, volé directamente, el comunicador es para ti, esta comida y agua son suficientes para que esperes a que llegue ayuda. ¿No vas a regresar a Nueva York con nosotros? No, lo haré. ¿Te busco algo? Vámonos. Después de que Tony Stark se liberó de la armadura de acero, le agradeció a Gian Bai y se sentó en el suelo y respiró profundamente. Obviamente, no estaba asustado en este momento, si despegó tarde, es estimó que la explosión lo mataría. Hyun Bai asintió y le dijo a Tony Stark que le debía tres favores, a lo que Tony Stark asintió sin dudarlo. Luego, deje que Hyun Bai se vaya o le dé un comunicador para pedir ayuda. Bai sacó un comunicador y se lo entregó a Tony Stark. Después de dejar algo de comida y agua, puedes salir volando de aquí. Cuando sales al aire, activas el modo de escudo sigiloso y vuelas hacia Nueva York a toda velocidad, haciendo rodar todas las nubes a lo largo del camino a una velocidad aterradora. Tony Stark y Star Ethan se encogieron de hombros y empezaron a pedir ayuda. Al mismo tiempo, recogió la comida que dejó Hyun Bai y comenzó a comer, y Tony Stark comenzó a pensar en el diseño y fabricación de su futura armadura mientras comía. Después de todo, la armadura blanca plateada que acababa de darle le daba envidia, y cuando regresara a Nueva York, debía hacer una armadura de batalla que fuera incluso más poderosa que la armadura blanca plateada de ahora. Después de un tiempo, tres cañoneras aparecieron desde debajo del horizonte, y después de un tiempo, se detuvieron junto a Tony Stark y Ethan, y fue el teniente coronel Rhodes quien bajó, y el buen amigo de Tony Stark. Al ver la apariencia demacrada de Tony Stark, Rhodes incluso se burló de él. No te sientes la próxima vez y vengas al jeep, ¿de acuerdo? Shit, te juro que no habrá una próxima vez, date prisa y llévame de regreso a la base para darme una ducha. No tienes idea de cómo llevo tres meses aquí. Me estoy volviendo loca. Puedo ver que apestas como los mendigos de la calle. Jian Bai, del otro lado, ya ingresó a los Estados Unidos usando su armadura de batalla y pronto llegará a Nueva York. Sin embargo, Wanda y Pietro en casa esperaban ansiosamente el regreso de Jian Bai, y después de regresar a la mansión, confirmó que solo había su propia gente en la villa, por lo que aterrizó en la puerta y entró en la sala de estar de la villa. Vistiendo su armadura. Finalmente has vuelto, algo parece haber salido mal entre nosotros dos. Oh, algo salió mal. ¿Cuál es el problema? Bueno, los dos tenemos habilidades especiales: puedo correr muy rápido, Wanda puede controlar objetos en el aire, etc. Después de entrar a la villa, Pietro supo que Gian Bai había regresado después de ver la armadura de batalla blanca plateada, y le contó a Gian Bai todo lo que le sucedió a él y a Wanda. En cuanto a la armadura blanca plateada, ya sabían que la estaban usando para salvarlos en primer lugar. Sin embargo, Jian Bai se sorprendió mucho cuando escuchó las palabras de Pietro. Según dijo, ¿no es este el despertar de los superpoderes de Wanda y Pietro? Pero, ¿por qué despertarse tan rápido? Sin embargo, después de pensar que había mutantes en este mundo, Jian Bai no se enredó en el momento del despertar de sus dos habilidades. En la línea de tiempo original, Hydra despertó las habilidades de los dos a través del cetro de Loki, que es la gema de la mente. Ahora está despertando directamente por sí solo. Quizás por el hecho de que este mundo tiene mutantes, muchos mutantes tienen diferentes momentos para despertar sus habilidades. Pero es probable que Wanda y Piro sean hijos de Magneto y, naturalmente, también pueden despertar sus habilidades con anticipación debido a los genes mutantes que pueden existir en sus cuerpos. Después de que Pietro terminó de hablar, Wanda junto a él también miró a Gian Bai tímidamente, como si temiera que a Gian Bai no le agradaran. Después de ver esta escena, sonrió levemente y luego salió del Warframe y puso el Warframe en el espacio de su sistema. Mirando suavemente a Wanda y Pietro, dijo: "No es bueno tener superpoderes. Quédate tranquilo, no me importa. Pero no puedes demostrar de lo que eres capaz frente a extraños, ¿sabes? De verdad. GG, gracias Gian Bai. Bueno, recuerda no mostrar tus habilidades frente a extraños. Los mutantes no están en una buena situación en este momento." Muchas organizaciones están cazando mutantes para realizar investigaciones y, aunque no estoy seguro de si sois mutantes, ten cuidado. Está bien, lo recordamos. X2. Tocó la cabecita de Wanda y les dijo solemnemente a Wanda y Pietro que no mostraran sus habilidades frente a extraños. Su fuerza no es suficiente para que todas las organizaciones se atrevan a actuar contra Wanda y Pietro, por lo que solo puede contener a Wanda y Pietro. Debes saber que algunas organizaciones estudian a los mutantes para que no tengan humanidad alguna, todo tipo de experimentos crueles, disecciones y otras cosas son solo aperitivos. Incluso hay estudios que combinan animales y mutantes, dejan que dos mutantes vivan en simbiosis, etc., prueban la resiliencia, le rompen la pierna directamente y se la vuelven a romper después de que se recupera. Esto continúa hasta que obtienen datos precisos, y hay muchas personas que sufren esto. Si no se equivoca, el Diablo Rojo, el mutante con la capacidad de teletransportarse, fue capturado por Streaker, investigado y torturado hasta la muerte. Antes de tener el poder de levantar la mesa, Gian Bai no quería exponerse, por eso salvó a Tony Stark pero no le dejó saber su identidad. Para evitar que Shield encuentre sus huellas. También se quedó sin palabras acerca de esta persona, que era el 80% de toda la organización Hydra, no tenía buenos sentimientos y no podía decir nada sobre su disgusto. Aunque Shield no es muy bueno, protege más o menos la Tierra, incluso si el 80% de ellos son fantasmas internos. Principalmente no quería ponerse en contacto con Nick Fury y conocía la carta de triunfo que tenía en la mano. Quantum Pager, también conocido como Captain Marvel Summoner. El Shield actual no es algo con lo que pueda competir, e incluso sin el Capitán Marvel, su armadura magnética no es suficiente para luchar contra todo el Shield. Después de todo, quién sabe si tienen algún arma especial que pueda eliminar la fuerza magnética. Una vez que la fuerza magnética es eliminada o debilitada, entonces él también es un cordero al matadero. Este es el mundo Marvel y todo tipo de tecnologías negras están surgiendo una tras otra y no tiene ninguna duda de que Shield puede hacerlo. En ausencia de fuerza absoluta, es mejor optar por mantener un perfil bajo. Por cierto, tío Martin, Tony Stark debería regresar pronto en su conferencia de prensa. Las acciones de Stark Industries se vendieron en el momento de su valor más alto. O oh, Ahora que Tony Stark regresa, parece que podemos ganar mucho dinero con las acciones. De todos modos, ¿qué hará cuando regrese? Estás tan ansioso por vender las acciones, de lo contrario, el valor puede ser mayor en unos días. Sí, va a hacer un movimiento sorprendente. En ese momento, pensando en las acciones de Stark Industries que había comprado, Hyun Bai rápidamente encontró a Martin y le pidió que vendiera todas las acciones en la conferencia de prensa de Tony Stark. Al escuchar las palabras de Gian Bai, Martín lo miró con curiosidad, porque no le contó a Martín sobre su viaje a Afganistán. Entonces no sabía que Gian Bai fue a Afganistán para rescatar a Tony Stark de los terroristas, por las palabras de Gian Bai. Martín tenía mucha curiosidad y le preguntó si Tony Stark iba a hacer algún movimiento importante. De lo contrario, Jian Bai no habría vendido las acciones de Stark Industries, porque incluso si Tony Stark no estuviera desaparecido y secuestrado, las acciones de Stark Industries eran inversiones a largo plazo muy estables. Básicamente, simplemente comprarlo aumentará su valor, y ahora Tony Stark ha regresado y tiene que vender las acciones. Gian Bai obviamente recibió algunas noticias especiales, miró a Martín y sonrió misteriosamente antes de levantarse e irse, pero Martina asintió, listo para seguir las instrucciones de Gian Bai y venderlo en la cima de las acciones industriales de Stark. Wanda y Pietro, que estaban trabajando en el sofá del primer piso, escucharon el nombre de Tony Stark y una pizca de odio brilló en sus ojos. Pero pronto desapareció y los dos continuaron ejercitando sus habilidades después de mirarse el uno al otro y Martín les enseñó la dirección y el método de entrenamiento. Martín, que ha sido entrenado por Navi Seal, puede enseñar habilidades a dos niños que acaban de despertar, incluso si tienen habilidades especiales. Golpear con hierro tiene que ser duro y solo cuando la condición física alcanza el estándar se pueden desarrollar y utilizar mejor las habilidades especiales. Debido a que el equipo de entrenamiento comprado aún no había llegado, los dos solo podían ejercitar sus habilidades por el momento, y Gian Bai no intervino en este sentido. Quería que Wanda y Pietro tuvieran su propia infancia, tal vez solo unos pocos años, pero al menos la tuvieron. Un avión de transporte militar en el aeropuerto de Nueva York, aterrizó lentamente en la pista y se dirigió al estacionamiento. Tony Stark, Ethan y Rhodes bajan desde arriba. Ya hay dos personas esperando el regreso de Tony Stark junto al avión de transporte, y esa es Pepper Pops, conocida como Little Pepper. También es la asistente de Tony Stark, ya sea en el trabajo, la vida o el futuro, Pepper Pops es una parte indispensable en la vida de Tony Stark. La otra es la guardaespaldas de Tony Stark, Arby. Su nombre completo es Arpiogan y también es uno de los candidatos de confianza en el corazón de Tony Stark, aunque es el guardaespaldas de Tony Stark, pero para Tony Stark, durante mucho tiempo ha considerado a Arpy como una amiga en su corazón. Oye, bebé. ¿Esto me extraña? No esperaba que derramaras lágrimas por mí. Me conmovió mucho. No, me alegro de no haber buscado mi próximo trabajo. Oh, bueno. Déjame presentarte a Ethan, mi salvador y mi amigo de Tony Stark. Hola, Ethan. Soy el asistente de Tony, puedes llamarme Pepper. Hola, señorita Pepper. Tony, que se acercó a Pepper y Arty, miró a Pepper con una sonrisa en su rostro y dijo, el significado de burla era obvio, pero Pepper obviamente no quería meterse con Tony. Desmanteló directamente su escenario, Tony sonrió impotente y le presentó a Ethan. Una mirada inexplicable brilló en los ojos de Pepper mientras miraba a Ethan. No hay muchas personas que Tony puedan considerar amigos, y no veo cuántos amigos puede tener Tony hasta ahora. Después de todo, es arrogante, de ojos vacíos, venenoso, etc. Hasta ahora, el único al que puede llamar amigo es Rhodes, y Harpy es la mitad como máximo. Pepper saludó amistosamente al hombre de mediana edad con gafas frente a él, y luego el grupo se dirigió hacia la ciudad de Nueva York en un Rolls Royce conducido por Arby. Al ver la apariencia de Tony con un yeso atado a sus manos, un rastro de angustia brilló en los ojos de Pepper, y luego le dijo a Arby: Arby, ve al hospital. ¡No! No vayas al hospital, estoy bien, de verdad. Conozco mi cuerpo, estoy muy bien, ayúdame con dos cosas: primero, me voy a comer la hamburguesa que como regularmente. Y eso es lo que quiero, punto, punto, punto. ¿Eh? Aún vas a hacer ese tipo de cosas, realmente te juzgué mal, Tony. No, 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 quiero que me ayudes a reunirme. Reporteros de las principales agencias de noticias, y quiero dar una conferencia de prensa. Está bien, está bien, pensé que ibas a. Al escuchar a Pepper pedirle a Arpy que condujera hasta el hospital, Tony comprendió de inmediato que ella quería hacerse un chequeo, pero ahora tenía cosas más importantes que hacer, así que, naturalmente, era imposible ir al hospital. Le dijo lentamente a Pepper, pero la última frase fue vacilante por un tiempo, lo que directamente hizo que Pepper malinterpretara que estaba buscando una chica deportada como esta. Inmediatamente le dijo en voz alta y decepcionado a Tony, y a Tony. Quien volvió en sí e inmediatamente le explicó a Pepper lo que hizo que Pepper estuviera de acuerdo. Y su corazón estaba constantemente enredado y vacilante, y finalmente decidió tomar esta decisión. Esta vez casi lo mata un misil de su propia fabricación, y ahora, además del ejército estadounidense, incluso los terroristas en Afganistán tienen armas de Stark Industries. Stark Industries fabrica armas que se utilizan para defender naciones, no para invadir otros países pensando en las armas que he fabricado a lo largo de los años, que han causado innumerables muertes, destrozado a innumerables familias y provocado que innumerables niños pierdan a sus padres y su infancia, e incluso algunos han perdido la vida directamente. Esto hizo que su corazón se sintiera muy conmocionado, razón por la cual decidió tomar esta decisión. Después de que Pepper sacó su teléfono y marcó un número, Toda la oficina de noticias de Nueva York envió inmediatamente reporteros a la ubicación de Stark Industries, porque se enteraron de que Tony Stark había regresado a Nueva York y había celebrado una conferencia de prensa en Stark Industries. ¿Cómo es posible que esto no vuelva locos a estos periódicos? En esta era, Tony Stark es la contraseña del tráfico, siempre que las noticias sobre él sean sin precedentes y lleven el nombre de Tony Stark. No hay necesidad de preocuparse por el tráfico, todos los reporteros están trasladados y se reúnen en el edificio industrial Stark para esperar la llegada de Tony Stark. También ha habido noticias en la cadena de que Tony Stark está de regreso en Nueva York para preparar una conferencia de prensa dentro de Stark Industries. Tan pronto como se anunció esta noticia, las acciones de Stark Industries comenzaron a subir. Martín miró hacia arriba sorprendido mientras miraba el mensaje en su computadora. No esperaba que fuera realmente lo mismo que dijo el joven maestro, Tony Stark había regresado. Inmediatamente encontró el canal de noticias, que ya estaba en vivo y comenzó a esperar a que apareciera Tony Stark, y cuando las acciones de Stark Industrial alcanzaran su punto máximo, vendería todas las acciones que tenía. Por otro lado, Obadiah Stanley también había recibido la noticia de que Tony Stark había regresado intacto a Nueva York y se dirigía a Industrias Stark, su rostro estaba sumamente feo. No esperaba que los malditos ladrones no hubieran matado a Tony Stark. Incluso lo dejó escapar, y ya había saludado en su corazón a la decimoctava generación de los antepasados de ese grupo de terroristas. Se levantó y salió de la oficina, su rostro cambió a una expresión diferente, sonriendo, con una pizca de anticipación y sorpresa en sus ojos, como si estuviera esperando y sorprendido el regreso de Tony Stark. Obadiah Stanley es uno de los veteranos de Stark Industries, y durante mucho tiempo planeó reemplazar a Tony, y originalmente se comunicó con los terroristas, para aprovechar la oportunidad de Tony de ir a Afganistán para matarlo, pero en lugar de hablar con los terroristas, no mató a Tony. Pero le pidió que fabricara misiles. Y también es el único familiar de Tony Stark tras la muerte de su padre y su madre, aunque no tiene parentesco consanguíneo. Pero él es el mentor de vida de Tony Stark, y ha estado ayudando a Tony Stark a cuidar de Industrias Stark y, al mismo tiempo, ayudando a Tony Stark a limpiarse el trasero y resolver algunos de los problemas y líos que ha causado. Pronto, cuando el Rolls Royce entró en Industrias Stark, un gran número de reporteros y diversos miembros del personal del gobierno se reunieron en la puerta del edificio. El periodista estaba allí para cubrir el secuestro de Tony Stark y demás, y los funcionarios del gobierno querían preguntarle a Tony Stark cómo escapó. Entre ellos se encuentra Phil Coulson, miembro de Shield, a quien su director le ordena investigar cómo Tony Stark escapó de los terroristas. Por supuesto, el Shield actual no se llama Shield, sino Oficina de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica Territorial. Tony. Oye, espera un minuto, espera a que venga una entrevista, ¿vale? Ven conmigo. Obadiah. Tony. Bienvenido de nuevo, ¿no lo sabes? Stark Industries ha perdido mucho sin ti. Tony. Está bien. Está bien. Están, lo recuperaremos pronto. Reportero. 1. Señor Tony Stark, ¿cómo escapó de los terroristas? Reportero 2. Tony Stark, ¿los militares te rescataron de los terroristas? Reportero 3. ¿Qué sigue para Industrias Stark? Después de abrir la puerta del auto, Tony fue bloqueado instantáneamente por una gran cantidad de reporteros en la puerta, y luego Obadiah vino con guardaespaldas para rescatar a Tony del grupo de reporteros. Luego abrazó a Tony con una sonrisa y dijo, y Tony casualmente tomó las dos hamburguesas del guardaespaldas a su lado. Después de darle un mordisco, le dijo a Badia, y caminó hacia el edificio industrial Stark con todos los reporteros, y Obadia lo siguió con una sonrisa en su rostro, sin rastro de insatisfacción, como si la aparición en el edificio industrial Stark hace un momento. No existió. Tony, tienes uno, tienes dos, rápido, dame uno. No, no. De verdad, créeme, solo hay uno que ya me estoy comiendo. Obadiah incluso estaba de humor para bromear con Tony, ante la petición de Obadiah de comerse su hamburguesa. Tony abrió los ojos y dijo que no, Obadiah miró la segunda hamburguesa que tenía en la mano y se quedó sin palabras y no volvió a hablar, guiando a un grupo de personas al edificio industrial Stark. Directamente dentro del edificio de industrias Stark, caminé hasta el podio de instalación. Tony, que se sentía un poco incómodo, se sentó directamente frente al podio y pidió a todos los periodistas que se sentaran con él. Sin embargo, en lugar de sentarse directamente en el suelo, todos se agacharon y usaron la cámara y el micrófono para señalar a Tony, esperando que hablara. Por otro lado, Martín miró a Tony Stark en la pantalla, y cuando giró la cabeza para mirar las acciones de Stark Industries, se sorprendió mucho, porque después de que Tony Stark apareció en la cámara, las acciones de Stark Industries comenzaron a subir. Una línea recta. Sabes, comenzando con mi padre, Howard Stark, comenzamos a fabricar armas para proteger nuestro país, este encuentro me hizo despertar, mucha gente solía decir que yo era un belicista, un verdugo, etc. Entonces. He decidido que a partir de hoy, Industrias Stark cerrará el departamento de fabricación de armas y nunca lo abrirá. Martin, que estaba viendo las noticias en vivo, se sorprendió directamente cuando escuchó las palabras de Tony Stark, e inmediatamente comenzó a vender las acciones de Stark Industries después de recobrar el sentido, aprovechando el hecho de que el valor aún es muy alto. Después de que se vendieron todas las acciones, la inversión original de 1.300 millones de dólares se ha convertido ahora en 3.000 millones de dólares. Ha ganado 1.700 millones de dólares, e incluso Martín, que ha visto mundo, no puede evitar suspirar. Eso es más rápido que robar un banco, y ni siquiera los bancos más grandes de Estados Unidos tienen 1.700 millones de dólares en efectivo. Oye, está borracho. Es una charla de borrachos, eso es todo por esta conferencia de prensa, y las noticias específicas se centran en las noticias oficiales de Stark Industries. Obadía, que escuchó que el departamento de fabricación de armas estaba cerrado, quedó atónito y luego corrió hacia Tony y lo llevó a un lado. Y le dijo al periodista que lo que Tony acababa de decir era completamente borracho, y que la noticia específica estaba relacionada con el anuncio oficial de Stark Industries. Incluso Peter miró a Tony con incredulidad: el proyecto principal de Stark Industries es fabricar municiones, y ahora está cerrando el departamento de fabricación de armas, no es esto contraproducente. Esto dejó a Pepper muy desconcertado, y solo un brillo brilló en los ojos de Ethan junto a él. Obadiah arrastró a Tony al laboratorio subterráneo de Industrias Stark, donde estaba almacenado el reactor Gran Arca, en el que trabajaron el padre de Tony, Howard Stark y Anton Banco. Oye Tony, ¿qué diablos quieres hacer? Somos un fabricante de armas. Ahora que cierras el departamento de fabricación de armas, ¿qué vamos a hacer? ¿Ir a fabricar chupetes? Bueno, no lo he pensado. Sin embargo, no te preocupes, definitivamente encontraremos una nueva salida, y será la transformación de Industrias Stark. Walter. ¿Estás bromeando, Tony? Se trata de la supervivencia de Industrias Stark, y así lo has decidido. Y si no fabricamos armas, nos alejaremos del ejército, ¿sabes a qué me refiero? Lo sé, Stan, pero lo arreglaré, créeme. Es imposible que el departamento de fabricación de armas esté activado, no sabes por lo que he pasado durante los últimos tres meses, así que es imposible para mí estar en el departamento de fabricación de armas. Está bien, está bien, pero tendrás que darme algo para callar a la gente en la Junta, y si cierras el departamento de fabricación de armas sin discusión, ¿sabes cuántos dólares? ¿Vas a perder contra la Junta y contra nosotros? Como puedes adivinar, creo que las acciones de Stark Industries ya deberían haber tocado fondo, y tú me vas a apoyar, ¿verdad? Está bien, está bien, pero realmente tienes que conseguir algo para que haga callar a los chicos de la Junta, o realmente no sé cómo explicárselo, como esta cosa en tu pecho. ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? Pepper te dijo que no, no lo hará, esos son los porteros, maldita sea, sé que esos porteros no pueden trabajar, a los que más odio son a los porteros. Está bien, está bien, oh, míralo, qué hermoso es, te puedo garantizar que si usamos esto como un proyecto de desarrollo para nuestra empresa, definitivamente ganaremos mucho dinero. No, 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 me pertenece, solo me pertenece a mí, te daré un buen proyecto, pero no ahora, no. Obadía, quien llegó a la sala de investigación, le dijo impotente a Tony, después de todo, al cerrar el departamento de fabricación de armas, Industrias Stark será la que más perderá. Lo rentable, así como lo que conecta con el ejército. Tommy también estaba un poco avergonzado por el interrogatorio de Obadia. Porque realmente no pensó en qué hacer a continuación. Al escuchar la respuesta de Tony, Obadiah lo miró con incredulidad y dijo, aunque Stark Industries no solo está involucrada en la industria militar y la fabricación de armas, sino que también involucra otras industrias, los ingresos ni siquiera son comparables a una milésima parte de la industria militar, y no es exagerado decir que las armas son el alma de Stark Industries. Al ver la apariencia de Obadiah, Tony abrió la boca con un poco de enojo y tristeza, y Obadiah solo pudo asentir impotente, porque Tony era el presidente de Stark Industries, y si era firme en esta decisión. Entonces no hay forma de que él lo cambie. Pero rápidamente pensó en una solución y vio una pizca de intención asesina brillar en los ojos de Tony, siempre y cuando Tony fuera eliminado. Entonces podrá tomar el control de toda la industria Starkey, cuando llegue el momento, anunciará la apertura del Departamento de Fabricación de Armas, por lo que no es gran cosa. Mientras seré de las acciones de Tony, poseerá más acciones que todos los miembros de la Junta excepto él juntos. De esta forma, la Junta Directiva será su asiento. Cualquier decisión que tome podrá tomarse sin la deliberación y decisión del Consejo de Administración. Pero no lo demostró directamente y aún así trató de persuadir a Tony, pero al final fingió comprometerse y le pidió a Tony que ideara una investigación para amordazar la boca de los miembros de la Junta. Su abrupto anuncio del cierre del sector de fabricación de armas fue una gran pérdida no solo para los miembros de la Junta Directiva, sino también para ellos mismos. El mercado de valores no tiene por qué mirarlo en absoluto, y las acciones de Stark Industries definitivamente han tocado fondo. Entonces Obadiah puso su mirada en el pequeño reactor en el pecho de Tony, queriendo que Tony sacara el pequeño reactor como proyecto de fabricación de la compañía, pero al momento siguiente fue directamente rechazado. Tony miró a Obadiah con curiosidad, preguntándose quién le había dicho lo que había en su pecho, y fue Pepper quien sospechó al principio. Pero al segundo siguiente, Pepper no pudo contarle a Stan sobre sí mismo, y lo último en lo que pensó fue en el grupo de guardaespaldas, quienes abandonaron el laboratorio con la cara negra después de decírselo a Badia. Mirando la espalda de Tony que se iba, Badia salió de la sala de investigación desde la otra dirección con una cara sombría. Cuando Tony y Badia entraron al laboratorio, Coulson miró a Ethan parado junto a Pepper y tuvo una idea. Hola, soy el agente Coulson de la Agencia de Logística y Ataques de Defensa Estratégica de la Patria, y me gustaría saber más sobre la fuga de Tony Stark del bastión terrorista. No hay nada que decir, es solo que los militares nos encontraron y nos rescataron, es tan simple como eso. Al escuchar la pregunta de Coulson, Ethan, naturalmente, no dijo la verdad y directamente puso la olla en la cabeza de los militares, y Pepper junto a ella no se detuvo cuando vio a Coulson venir a preguntarle a Ethan, porque también quería saber cómo escapó Tony. Y todavía sospechaba y desconfiaba de Ethan, temiendo que se estuviera acercando deliberadamente a Tony. De lo contrario, puede detener por completo a Coulson, incluso si Stark Industries ahora se está preparando para cerrar el departamento de fabricación de armas bajo las órdenes de Tony, Stark Industries sigue siendo un gigante que no se puede ignorar. Frente a muchas conexiones entre el gobierno y las industrias militares Stark, como asistente de Tony, fue fácil bloquear el interrogatorio de un agente del departamento que no había oído hablar de ello. Ethan no es tonto con esto. Como tiene un doctorado, puede ver la psicología de Pepper de un vistazo, pero todavía era superficial con respecto a Coulson y no le diría a la otra parte sobre la armadura blanca plateada y la armadura de acero de Tony. El poder aterrador de esa armadura blanca plateada por sí solo era suficiente para cambiar una guerra, y la armadura de acero que Tony hizo tenía un buen potencial, y él no lo diría. Oye, ¿qué estás haciendo? Es mi amigo, ¿qué quieres hacerle? Sal de aquí. Pepper, ¿por qué no lo detienes? Seguridad, sácalo. En ese momento, Tony salió de la sala de investigación y vio a un hombre de traje interrogando a Ethan, seguido por dos personas que se parecían al FBI. Inmediatamente gritó en dirección a Coulson, mirándolo con ojos crueles. Al mismo tiempo, culpó a Pepper por no impedir que la otra parte interrogara a Ethan, e inmediatamente llamó a los guardias de seguridad de los alrededores, e invitó a los tres Coulson a salir, sin importarles si la otra parte era del gobierno o del ejército. Aunque Tony tiene muchos defectos, naturalmente es extremadamente confiable cuando se trata de amigos que realmente aprueba. Sin mencionar que Ethan sigue siendo su salvador, él sabe que el gobierno y los militares tienen muchos casos de tortura, ¿cómo podría dejar que estas personas se acercaran a Ethan? Aunque Ethan tiene varios doctorados, técnicamente no es diferente de la gente común si es arrestado por el gobierno y el ejército. Quizás tendrá que sufrir un poco, luego de escuchar las palabras de Tony, Pepper también quedó atónita, no esperaba que Tony hablara de ella misma por esto. Los tres Coulson solo pudieron irse por el momento, y luego Tony sacó a Ethan, se subió a un Rolls Royce y se dirigió a su villa en Nueva York. Pronto, aparecieron noticias una tras otra, todas informando sobre el regreso de Tony Stark y el cierre del departamento de fabricación de armas, y las acciones de Stark Industries ya no habían caído. Los miembros de la Junta Directiva de Industrias Stark también maldijeron enojados a Tony Stark a sus espaldas. Cierre el departamento de fabricación de armas, pierda muchos de sus dólares en vano y la insatisfacción con Tony Stark en sus corazones está en su punto máximo. Por otro lado, Obadiah también comenzó a contactar con el grupo de terroristas en Afganistán. Al irse, Jan Baino mató a todos los terroristas y había un pequeño líder en la sala de monitoreo que no murió y sobrevivió con algunos de sus subordinados en varias explosiones. Después de la explosión, ve al lugar donde están retenidos Tom y Stark quietan y, y descubre el plano de la armadura de acero, y los restos del traje de guerra de hierro en el desierto fuera del valle, del que también le habló a Obadiah cuando lo contactaron. Si quieres cambiar estas cosas por armas o dólares de industrias Stark, y ahora que el jefe está muerto, entonces él es el nuevo jefe. Obadiah quedó intrigado cuando se enteró de los planos del Iron Warframe y los restos del Iron Warframe. No esperaba que Tony hiciera tal cosa, pero la armadura blanca plateada que aprendió del pequeño jefe lo dejó muy desconcertado. No sabía quién era la otra parte, pero lo importante ahora era conseguir los planos y los restos de la armadura de hierro. Por esta razón, él personalmente voló a la tierra de Afganistán en un jet privado, pero a diferencia de Tony, trajo suficientes guardaespaldas. Después de llegar al aeropuerto de Afganistán, el enorme convoy comenzó a dirigirse a la ubicación del pequeño líder, y todo el convoy estaba formado por guardaespaldas excepto Ovadia, todos estaban completamente armados y equipados con las últimas armas y equipos de Stark. Industrias. Hay casi 100 de ellos, y en comparación con Ovadia, estos guardaespaldas, la estimación más baja son miembros retirados de las fuerzas especiales. A medida que el convoy avanzaba, pronto llegó a un campamento en una llanura escondida. Dije que deberías haber matado a Tony Stark directamente, y ahora que está de regreso en Nueva York, es tu error. No aceptaste el trato, de lo contrario habría muerto hace mucho tiempo y el precio que diste fue demasiado bajo. Está bien, no estoy aquí para discutir contigo. ¿Qué pasa con las cosas? Sácalas. Mira, él acaba de hacer esto y por eso se escapó de nosotros. Después de entrar al campamento, en una tienda de campaña, Obadiah le dijo al líder terrorista frente a él con expresión de insatisfacción. Los terroristas también respondieron a Obadiah con cara de insatisfacción, y luego Obadiah no quiso seguir discutiendo con la otra parte, y le pidió que sacara sus cosas. Hizo un gesto a sus dos hombres para que movieran sus cosas y, en un momento, Obadiah vio un plano de armadura azul y los restos de una armadura de acero. Aunque no es un científico, todavía tiene vista y ha visto el poder de esta armadura a través de los planos. En el segundo siguiente, Obadiah se levantó y usó el arma infrasónica diseñada y fabricada por Tommy directamente contra el terrorista frente a él, congelando instantáneamente al líder del terrorista en el sofá y sin poder moverse, ni siquiera emitir un sonido. Los vasos sanguíneos de la cara empezaron a mostrarse poco a poco y empezaron a volverse negros. Las ondas de infrasonido de alta potencia pueden provocar una fuerte resonancia en los órganos internos, provocando náuseas, dolores de cabeza, dificultad para respirar e incluso roturas de vasos sanguíneos y daños a los órganos internos. El efecto de las ondas ultrasónicas de alta potencia es similar al de las ondas infrasónicas, pero la dirección de transmisión es mejor que la de las ondas infrasónicas, casi se propaga en línea recta, es fácil de controlar y la capacidad de penetración en línea recta es fuerte, pero el, el rango de matanza es pequeño. Tres minutos después, el líder terrorista murió directamente en el arma infrasónica, y se escucharon disparos fuera de la tienda uno tras otro, y no pasó mucho tiempo hasta que cesaron. Cuando Obadiah salió de la tienda con los planos de la armadura de acero, sus guardaespaldas se ocuparon de todos los terroristas que estaban afuera, agitando la mano, indicó a los dos guardaespaldas que entraran y trajeran sus cosas, se subió al coche y esperó. No pasó mucho tiempo antes de que el enorme convoy abandonara el campamento, y Obadiah en el automóvil miró el plano de la armadura de acero y comenzó a imaginar la escena después de regresar a Nueva York para hacerlo, durante todo el proceso. Tal vez podría eliminar fácilmente a Tony, y con esta armadura, incluso si los militares y el gobierno supieran que él mató a Tony, no harían nada. Si el Stale Warframe se usa en la guerra, es un arma de guerra y el impacto en la situación es enorme, incluso si el gobierno tiene una opinión, los militares intentarán protegerlo. En respuesta, Obadiah se sentó en el auto, miró en dirección a Nueva York y sonrió siniestramente. Joven maestro, hemos vendido todas las acciones y ahora tenemos 3.000 millones de dólares. Bueno, saque 2.500 millones y vuelva a comprar acciones de Stark Industries. Esto, está bien. jian Bai en el segundo piso se sentó en el sofá y vio la conferencia de prensa matutina de Tony Stark, y Martín también le dijo a jian Bai en ese momento que todas las acciones que tenía se habían vendido. Pero la siguiente oración de Ji'an Bai lo dejó muy desconcertado, pensando en lo que dijo Ji'an Bai antes y en la armadura de batalla de color blanco plateado. No pidió demasiado, bajó las escaleras y comenzó a movilizar fondos para comprar acciones de Stark Industries. Gian Bai sonrió ante la aparición de Tony Stark en la televisión, pero todavía estaba un poco preocupado en su corazón, temía que su apariencia formara un efecto mariposa. El efecto mariposa es un fenómeno caótico, que muestra que hay números fijos y variables en el desarrollo de cualquier cosa, y la trayectoria de desarrollo de las cosas en el proceso de desarrollo tiene leyes a seguir, pero también hay variables impredecibles y, a veces, es contraproducente y un pequeño cambio puede afectar el desarrollo de las cosas. La solución del problema depende sensiblemente de las soluciones de las condiciones iniciales. En otras palabras, en un sistema dinámico, cambios sutiles en las condiciones iniciales pueden conducir a diferencias significativas en el orden en que se desarrollan los diferentes eventos. Una extensión común es que un pequeño cambio en las condiciones iniciales puede conducir a una gran reacción en cadena a largo plazo en todo el sistema una mariposa en América del Sur bate sus alas y el resultado podría provocar un tornado en Texas, ¿eh? Uh. Si hay un cambio en la línea de tiempo, será muy malo para él. Sin embargo, el efecto mariposa ya es incontrolable y la línea de tiempo ha comenzado a cambiar desde que rescató a Wanda y Pietro, además fue a Afganistán a rescatar a Tony Stark. Sietan, que originalmente estaba muerto, no murió, no estaba seguro de cuál sería la reacción en cadena. Pero. Ahora solo podemos dar un paso a la vez, estar completamente preparados y fortalecernos para enfrentar lo que pueda suceder. Según la confirmación de esta estación y la revelación de una persona familiarizada con el asunto, de repente apareció una isla en el Océano Índico, dominando el esqueleto sospechoso desde una gran altura, rodeada de nubes oscuras y relámpagos, así como de imanes especiales desconocidos. Interferencia de campo. Es temporalmente imposible ingresar a la isla para exploración y desarrollo. Preste atención a esta estación para obtener más noticias. Cuando Jian Bai cambió de canal, de repente vio una noticia del Océano Índico y el anfitrión, y después de escuchar la isla que se sospechaba que era un esqueleto, quedó atónito y se sentó en el sofá. Cuando recobró el sentido, miró lo que mostraban las noticias. ¿Podría ser realmente la isla calavera? ¿No son King Kong y Gobzilla? ¿Y el titán Behemoth? De ninguna manera? Jian miró la televisión y murmuró para sí mismo, si realmente es la Isla Calavera, entonces este mundo será mucho más peligroso de lo que imaginaba, sin mencionar a King Kong y Godzilla, esos monstruos titanes por sí solos no son algo con lo que la gente común pueda competir. Kong Godzilla puede incluso comer bombas nucleares como refrigerio. También están el Rey Cicatriz y el Diablo de las Nieves en el mundo interior, lo cual resulta espeluznante con solo pensarlo. También está la organización imperial que estudia al titán Behemoth, una organización que es nada menos que SHIELD. Unos días más tarde, Wanda y Pietro caminaban a casa después de la escuela, cuando pasaron por un callejón y encontraron a varios hombres negros robando a una niña de su edad. Ni siquiera parecía que fuera solo un robo, los dos se miraron, pero dudaron un poco después de pensar en las palabras de Jian Bai. Auge. Antes de que los dos pudieran actuar, la chica golpeó directamente a todos los negros en el aire. Wanda y Pietro vieron que todo el acero junto a ellos estaba suspendido en el aire, y la niña brillaba de color verde en sus manos, y Wanda y Pietro entendieron que la otra parte también debería tener superpoderes, o ser mutantes. En ese momento, los dos ya no dudaron y Pietro desapareció directamente en su lugar, noqueando al hombre negro que quería atacar a la niña a una velocidad muy rápida. Wanda también usó su habilidad para lanzar el camión de la basura que estaba junto a ella a los hombres negros, y el camión de la basura golpeó a los hombres negros. Los golpeó directamente contra la pared junto a ellos y vio aparecer a tres personas del otro lado. Wanda y Pietro miraron a la niña, pero el otro los miró con cautela, y el metal suspendido en el aire demostró que ella no había bajado la guardia por su ayuda. Hola, mi nombre es Wanda y él es Pietro. No te haremos daño, nosotros, como tú, tenemos habilidades especiales. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Lord Nadane, gracias por ayudarme. Vamos, probablemente traerán a alguien más. Está bien, ven con nosotros. Wanda miró a la chica frente a ella que la hacía sentir familiar y le dijo en voz baja. Después de sentir la amabilidad de Wanda y Pietro, respondió lentamente a Wanda y luego se preparó para irse de aquí primero. Wanda y Pietro lo escucharon y corrieron a casa con Lorna. La razón por la que usan sus habilidades es porque Lorna también es como ellos y tiene superpoderes. A los dos incluso se les ocurrió una excusa, después de todo, ella simplemente dijo que no. Usar sus habilidades frente a la gente común, Lorna era igual que ellos, entonces definitivamente no era una persona común. Lorna miró a Wanda y Pietro, inexplicablemente familiares, pero estaba segura de que los veía por primera vez. Pensando que no tenía a dónde ir, simplemente siguió a Wanda y Pietro. Pronto, varias personas regresaron a la mansión y se toparon con Jian Bai que bajaba del piso superior. Miró a la chica traída por Wanda y Pietro con una expresión de desconcierto. ¿Quién es ella? Esta es la cuestión, los dos vimos en un callejón que había un par de negros que querían acosarla. Luego descubrí que ella, como nosotros, tiene habilidades especiales. Así que acudimos en su ayuda, porque teníamos miedo de que los demás nos alcanzaran, así que nos la llevamos. ¿Cómo te llamas? Lorna Nadane. ¿Qué ocurre? ¿Me conoces? Después de ver a Gian Bai bajar del piso de arriba, Pietro inmediatamente le indicó a Wanda que le explicara. Como todos saben que Gian Bai en realidad tiene frío por fuera y calor por dentro, y les agrada mucho Wanda, Pietro le pidió a Wanda que se lo explicara. Para reducir la posibilidad de ser criticada, Wanda sacó la lengua con sus grandes y hermosos ojos y comenzó a explicarle a Jianbai. Después de escuchar la explicación de Wanda, Jianbai Bai sintió y Lorna junto a ella. También miró a Jianbai con una expresión nerviosa. Desde que falleció su madre, había estado deambulando sola y era la primera vez que llegaba a la casa de otra persona. También fue debido a esa inexplicable familiaridad con Wanda y Pietro que los siguió hasta aquí. Gian bai miró a la chica algo familiar frente a él y le preguntó su nombre, cuando supo que el nombre de la otra parte era Lorna Dana y su cabello era un poco verde. Dejó directamente a Gian Bai un poco estupefacto. ¿No es Lorna la estrella polar? La chica que tiene las mismas habilidades que Magneto también es hija de Magneto. Si Wanda y Pietro son hijas de Magneto, entonces Lorna está 100% segura de que son hijas de Magneto. Entonces es probable que sean hermanas. No sé qué decir de este verano, de este destino contra el cielo. Uf, si te conozco, ¿sabes quiénes son tus padres? ¿Padres? El nombre de mi madre es Danne Rose. No sé el nombre de mi padre y no lo conozco. Lo más probable es que ustedes tres sean medias hermanas, todo lo que puedo decir es que tal vez, si quieren, puedo pedirle a alguien que les haga una prueba de ADN. ¿Qué? No, deberíamos ser hermanas, lo sentí muy familiar a primera vista, y no sé por qué, yo también lo siento. Yo también. Entonces, ¿quién es nuestro padre? No puedo decirte esto por un tiempo. Los padres originales de Wanda y Pietro no deberían ser tus verdaderos padres. Cuando seas un poco mayor, te diré quién es tu padre. Pero ahora no, no puedes investigar. Bueno, ya que Lorna es hermana de Wanda y Pietro, quedémonos aquí juntos. Wanda, lleva a Lorna a lavarte, cámbiate de ropa primero, tengo que limpiar el desorden por ti. Él. Después de enterarse de que Lorna no sabía quién era su padre, Hian Bai estaba aún más convencido de que esta era la estrella polar del futuro. Luego cuéntales directamente sobre el hecho de que las tres podrían ser hermanas. Incluso Pietro y Lorna los tenían, y Hian Bai solo sonrió ante esto. De esta manera, se han determinado los antecedentes de Wanda y Pietro, y los dos son de hecho los hijos de Magneto en este universo. Pero Lao Wan mostró misericordia en todas partes, y ahora sus tres hijos están en su propia casa. No quería devolver a Wanda, Pietro, Lorna y Magneto a Magneto, y ahora está siguiendo a Magneto para esconderse en el Tíbet y planear cómo subvertir al gobierno estadounidense y a la humanidad todos los días. Cuando Wanda y los demás crezcan, es posible que no impida que Wanda y los demás reconozcan a Magneto o algo así. Pero ahora no les dirá a los tres que su verdadero padre es Magneto, y luego Jin también adoptará a Lorna, y dejará que Wanda lleve a Lorna a lavarse y se ponga su ropa por el momento, ambos están aproximadamente del mismo tamaño y deberían poder usarlo. Caminó hacia el portero, para resolver el problema que Wanda y los demás habían encontrado antes, Wanda y Pietro usaron sus habilidades. Para evitar ser detectado por algunas organizaciones, está dispuesto a tratar con ellas directamente, si la otra parte tiene premeditación para capturar a Lorna, entonces eliminará directamente toda la fortaleza y organización del oponente. No quería que la otra parte viniera a la puerta para lidiar con él en oleadas, y cuando salió por la puerta de la villa, sacó la armadura blanca plateada del espacio del sistema y el modo de protección invisible. Se activó inmediatamente después de usarlo. A través del sistema inteligente, invaden la vigilancia circundante y comienzan a buscar la ubicación anterior de Wanda, Pietro y Lorna. Y mientras borraba los datos de Wanda, Pietro y Lorna en la pantalla de vigilancia, no solo borró los rastros de la existencia de los tres, sino que borró los datos de todo el día. Luego, Hyun Bai rápidamente bloqueó la ubicación de aquellos a través de la vigilancia circundante, y la identidad obtenida al invadir la base de datos era la de un miembro de una pandilla. La otra parte tampoco existe en el estudio de mutantes, etc., esos solo quieren ver la buena apariencia de Lorna, nada más. Después de enterarse de que Lorna no fue capturada por algunas organizaciones, Jian Bai suspiró aliviado. Pronto encontró los rastros de los cinco en un callejón, manipuló el metal en el callejón para perforar directamente las cabezas de las cinco personas y luego aterrizó lentamente frente a los cinco cadáveres y los incluyó en el espacio del sistema. Activa la armadura nuevamente, llega a las afueras de Nueva York, arroja los cadáveres de los cinco a un río y vete directamente. En cuanto a cuándo podrían encontrarlos, no le importó y fue al lugar donde Wanda y Pietro se encontraron con Lorna nuevamente y comprobó nuevamente si faltaba algo. Después de asegurarse de que no había ninguno, voló a la villa, y cuando regresó a la villa, vio a Wanda y Pietro comiendo en la mesa con Lorna, y Martín también había regresado. Al parecer Wanda y Pietro ya le habían explicado, y luego de guardarse la armadura, llegaron al frente de varias personas. He resuelto tu asunto y no puedes usar tus habilidades afuera en el futuro. De lo contrario, ustedes tres simplemente esperarán a ser castigados. Por supuesto, ustedes mismos deben comprender las proporciones y, naturalmente, pueden usarlas. Cuando tu vida está en peligro y no la usas en circunstancias normales, ¿entiendes? Está bien. X3. Además, Lorna, también irás a la escuela con Wanda y Pietro en el futuro, tu habilidad es magnética y solo podrás desarrollar mejor tus habilidades después de aprender conocimientos. Ya sabes. Está bien, gracias. Hyun Bai, que se acercó a Wanda y los demás, les dijo solemnemente a los tres, y luego le abrió suavemente la boca a Lorna, y le pidió que fuera a la escuela con Wanda y Pietro. Naturalmente, no quería separarse de su hermana y su hermano, quienes acababan de reunirse con su hermana y su hermano, y luego asintieron con la cabeza. Así es, son tres: Lorna es la más joven, Wanda es la segunda, y Pietro es 30 minutos mayor que Wanda. Después de que Gianvai terminó de hablar, Wanda y Pietro también lo miraron con cara de agradecimiento. Aparentemente agradeciéndole por adoptar a Lorna y reunirlos con sus hermanas. Después de frotar el cabello de Lorna, que era tan hermoso como la aurora boreal, Jian Bai se dio la vuelta y subió las escaleras. Ahora ha adoptado a otra Lorna y está dispuesto a pedirle al lobo gris que le haga un arma y arme la mansión. Una vez en el segundo piso, saca el acorazado y escanea el diseño de toda la mansión a través del sistema inteligente. Se formó un grupo de datos y se transmitió a la computadora de Jian Bai y luego comenzó a comunicarse con el lobo gris, Jian Lobo gris, ayúdame a fabricar algunas armas y proteger mi mansión, es mejor tener un ataque más fuerte. También existe la necesidad de una pequeña nave protectora furtiva. Big, Big Wolf. Sí, puedes darme el diseño de tu mansión. Además, no puede faltar el cordero. Gian. Bye. No hay problema, no faltará tu cordero, también preparé un regalo para el lobo rojo y el pequeño gris gris, y cuando lo hagas, lo cambiaré por ustedes juntos. Big, Big Wolf. Oh gracias. Después de comunicarse con Big Big Wolf, Gian Bai quería que Big Big Wolf fuera 100% amigable con él lo antes posible, por lo que iba a preparar un regalo para Red Big Wolf y Little Big Grey. Después de todo, si quieres conseguir el favor del Lobo Gris, debes empezar principalmente por el Lobo Rojo y el Pequeño Gris. Después de intercambiar el diseño de la mansión con el Lobo Gris, Gian Bai se levantó y bajó las escaleras, y después de un rato, salió de la mansión con Lorna. Pronto llegó a un gran centro comercial en Manhattan, donde por primera vez le compró a Lorna todo tipo de ropa, zapatos y artículos de primera necesidad. Luego fui al área de juguetes y compré muchos juguetes para niños. Cuando llegué al área de cosmética, compré muchos cosméticos y perfumes de marca. Finalmente, llegué al área de comida, compré mucha carne cocida de todo tipo y luego llevé a Lorna de regreso a la mansión. Después de regresar a la mansión, deje que Martín haga una oveja entera asada y luego ingrese directamente al espacio del sistema, que también es para el Lobo Gris. Después de hacer todo esto, está listo para esperar la protección en la mansión que el Lobo Gris ha creado para él. El Lobo Gris del otro lado originalmente estaba jugando con el pequeño Gris Gris, después de recibir la información de Jian Bai. Dale la pequeña ceniza gris al lobo rojo, ingresa al laboratorio y comienza la investigación de diseño de acuerdo con el diseño de la mansión dado por Hyun Bai. Después de regresar a su villa, Tony Stark llevó a Ethan a su estudio subterráneo y comenzó a diseñar su propia armadura de acero. Con la ayuda de la inteligencia artificial Jarvis y la ayuda de Ethan, el Mark II se diseñó rápidamente. Está bien, Jarvis, comencemos a construir todo el diseño. Está bien, señor. Ethan, ya hice una contribución financiera a tu ciudad natal. Quédate y ayúdame. Al menos ayudará a tu ciudad natal más de lo que regresas. No. Gracias, Tony. Esto. Está bien. Me quedaré. Oye, estoy seguro de que no te decepcionarás. Este día creo que deberíamos abrir una botella de champán para celebrar. Después de diseñar los planos de este armor, Tony le pidió directamente a Jarvis que controlara las máquinas de fabricación en la vida para construirla. Al mismo tiempo, cuéntele que ella financió la ciudad natal de Ethan y le dejó quedarse aquí. Después de regresar a la villa de Tony, Ethan se ofreció a regresar a su ciudad natal y ayudarla. Pero después de que Tony terminó de investigar esta armadura con un diseño, estaba hablando de ello y se quedó con Ethan nuevamente. Ethan era médico con varios títulos y, si se quedaba en su pobre ciudad natal, solo podría enseñar a esos niños o convertirse en médico. Si se queda aquí, será un supertalento y el propio Tony podrá financiar la ciudad natal de Ethan. A Ethan también le pagan por ayudar a Tony, y obviamente es más práctico para Ethan financiar su ciudad natal que si hubiera regresado allí para ayudarse a sí mismo. Al final, Tony convenció a Ethan para que se quedara en Nueva York, y los dos bebieron champán, mientras la máquina en el sótano fabricaba constantemente varias partes y partes de la armadura de acero bajo el control de Jarvis. Sin que ellos lo supieran, Obadiah había regresado a Nueva York y llegó a la fábrica de industrias Stark con los planos de la antigua armadura de acero de Tony. Deje que sus científicos e ingenieros comiencen directamente a modificar y construir armaduras de acero. Y necesito ser grande, potencia de fuego y otros aspectos de todas las modificaciones, solo necesito parte del diseño y la tecnología centrales de Tony. Como ese pequeño reactor ARC. Mientras se fabricaba la armadura, Obadiah comenzó a contactar a la junta directiva para prepararse para echar a Tony, aunque posee el 45% de Stark Industries, siempre y cuando el resto de miembros de la junta estén de acuerdo. Naturalmente, Tony también perdería su puesto como presidente de Stark Industries, lo que ya ha molestado a muchos miembros de la junta directiva después de su decisión de cerrar la división de fabricación de armas de Stark Industries. Así que hubo poca resistencia a la propuesta de Obadía y Tony fue expulsado directamente del juego e incluso su puesto como presidente de Stark Industries fue eliminado. Obadía se convierte en presidente de Industrias Stark. Tony, que se entera de la noticia, todavía está durmiendo. Fue Pepper quien le contó la noticia a Tony y a él no le importó y dijo que se iba a tomar un descanso por un tiempo y luego fue al taller subterráneo para continuar estudiando la armadura. También está el hecho de que ha comenzado a sospechar de la gente dentro de Industrias Stark. Como presidente de Industrias Stark, viajó a Afganistán para comerciar con los militares, y pocas personas conocían la ruta hacia y desde allí. Pero los terroristas lo atacaron directamente en su camino, lo que significó que alguien filtró su ruta. Aunque también sospechaba de los militares, su relación con los militares era como pegamento, y no había ninguna necesidad. Los militares todavía están esperando que él investigue armas más poderosas para ellos, y es imposible filtrar su ruta de ida y vuelta, y mucho menos Rodas. Quien lo traicione, Rhodes no lo traicionará, y, además, no todos los militares conocen su ruta de ida y vuelta, por lo que la probabilidad de ser militar es muy pequeña. Solo había unas pocas personas en Industrias Stark que conocían su ruta hacia y desde Stark, y ya tenía una leve sospecha en su mente pero nunca se atrevió a afrontarlo se sentó en una silla en el estudio subterráneo y sacudió levemente la cabeza en ese momento los ojos de tony se iluminaron se levantó y se dirigió a la posición de uso que diseñó y fabricó y el brazo mecánico comenzó a usar el cuerpo de tony bajo el control del departamento de mecánica pronto se colocó una armadura de acero plateado en el cuerpo de tony comienza a probar tu balframe con jarvis conectado a tu balframe en ese momento, Ethan también llegó al estudio subterráneo de Tony y vio a Tony con una armadura plateada. Parece que lo lograste, se ve bastante bien, ¿cómo están los datos? De hecho, todavía no estoy seguro, decidí que podía experimentar con ello. Auge. Oye, no, Warframe aún no ha experimentado. No, 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 tienes que creerme, Ethan, soy Tony Stark. Ethan, que vio la armadura plateada, miró a Tony con una sonrisa en su rostro y le preguntó, también estaba ansioso por saber qué tal esta armadura en la que participó en el diseño. Después de escuchar las palabras de Ethan, Tony activó directamente el modo de vuelo de la armadura de batalla, y Ethan, que vio esta escena, de repente se sintió mal, ya tenía una premonición de lo que Tony iba a hacer, justo cuando le pidió a Tony que no experimentara él mismo tony ya atravesó el techo de la villa con su armadura salió corriendo de la villa y comenzó a despegar tony que volaba por el cielo con su armadura de acero estaba lleno de emoción luego comienza a probar el warframe de varias maneras primero en velocidad reflejos consumo de energía etc y finalmente preparándote para ver cuál es la altura límite del steel warframe luego ascendió verticalmente volando cada vez más alto en el aire cada vez más rápido a medida que subía más y más, la temperatura sobre él se hizo cada vez más baja, y la superficie de la armadura de acero comenzó a congelarse. Tony, que sintió esta escena, dijo en secreto en su corazón que algo no estaba bien, y al momento siguiente, el motor de la armadura se apagó directamente, y los propulsores bajo sus pies también se apagaron directamente. Tony con su armadura de acero comienza a caer rápidamente. Tony, que sentía que caía cada vez más rápido, comenzó a reiniciar manualmente el sistema del warframe, justo cuando estaba a punto de caer al suelo. La armadura se reinició y los propulsores bajo sus pies funcionaron nuevamente, sacando a Tony del borde de la muerte. Tony, que sobrevivió a la catástrofe, comenzó a sudar frío, pero se sintió extremadamente emocionado y manipuló su armadura para volar en el cielo. Después de haberse divertido lo suficiente, regresó a la villa, y Ethan en el estudio subterráneo, esperaba ansiosamente el regreso de Tony, era demasiado arriesgado experimentar con su propia armadura. Si no mueres directamente, solo se te considerará afortunado si estás discapacitado. Después de que Tony sobrevoló su estudio subterráneo, dio la orden de apagar la llama y toda la armadura, cayó directamente a través del techo sobre su colección de autos de lujo, porque el peso de la armadura de acero no era liviano. Aplanó directamente los capos de los dos autos de lujo de su colección, y al momento siguiente, el brazo mecánico a su lado usó un extintor para rociar a Tony con una armadura de acero. Tony también yacía allí impotente, pero Ethan se sintió aliviado al ver a Tony regresar. A juzgar por la integridad de la armadura, Tony no debería tener mayores problemas. Tony activó la armadura nuevamente y fue a la posición del brazo mecánico, y después de levantarse, el brazo mecánico comenzó a quitarle la armadura a Tony. ¿Cómo? No pasó nada, ¿verdad? Para ser honesto, casi termino hace un momento, Jarvis, pídeme metal espacial. De lo contrario, el motor se apagará directamente debido al hielo a gran altura, y casi me caeré y moriré. Esta vez. Está bien, señor. Walter. Congelándote en lo alto del cielo, qué alto volaste, Dios mío. Estás tan loco. Por cierto, no está bien, Harvis. Las acciones han subido desde que Stan se convirtió en presidente de Industrias Stark. No, las acciones todavía están en un punto bajo. Encontré dos conjuntos de los mismos datos en los datos de acciones de Stark Industries. Después de que te secuestran, las acciones tocan fondo y la otra parte compra 1.3 dólares mil millones. En, en su conferencia de prensa, la otra parte los vende todos. Y compró 2.500 millones de dólares después de que las acciones cayesen. Comprueba la información de la otra persona. Está bien, señor. La información de la cuenta de la otra parte es un hombre de 22 años llamado jiang Bayerst, cuyos padres murieron hace tres meses, heredaron las acciones de su empresa de inversión y luego las vendieron todas. Viajé a Socovia hace tres meses. Y adoptar un par de hermanos y hermanas. De esta manera, tendrá algo que ver con el secuestro de mí y sacará información, fotografías y lenguaje más detallados. Está bien, señor. Pero al hacerlo estás infringiendo la ley. Oye, Jarvis, yo te creé, solo puedo decir que tomé prestada la información de la otra parte y no puedo contarlo como un delito. Esta voz me resulta familiar, Ethan, ¿qué piensas? En efecto. Ethan le preguntó a Tony con curiosidad, pensando que después de casi caer y morir, le pidió a Harvis que encargara materiales metálicos aeroespaciales con la cara negra. Luego le contó a Ethan lo que le pasó, lo cual sobresaltó a Ethan, mirando a Tony con cara de preocupación, y al mismo tiempo un poco sin palabras. Capaz de causar hielo en el aire, Tony tiene que volar lo más alto que pueda. Dijo sin rodeos que Tony estaba loco, y Tony le preguntó a Harvis sobre el mercado de valores sin importarle. Sin embargo, se sorprendió al saber que alguien había comprado una gran cantidad de acciones de Stark Industries después de su desaparición y las vendió todas durante una conferencia de prensa. Y después de anunciar el cierre de la división de fabricación de armas de Stark Industries, nuevamente compró una gran cantidad de acciones de Stark Industries a precios bajos. Desde el principio, fue como si supiera que podía regresar, y la conferencia de prensa también fue el momento en que las acciones de Stark Industries subieron más alto y más rápido. La otra parte puede aprovechar la oportunidad para vender todas las acciones y comprarlas cuando las acciones de Stark Industries caigan al fondo. Esto hizo que Tony se preguntara si la otra parte tenía algo que ver con su secuestro, y luego le pidió a Jarvis que preguntara sobre la información de la otra parte. A través de la consulta de la inteligencia artificial Jarvis, se encontró rápidamente la información de Jian Bai. Debido a que Martín manipuló la cuenta de Jian Bai para comprar y vender acciones, naturalmente fue su identidad la que se cuestionó. Pero ese es solo el mensaje dentro del gobierno estadounidense. Pronto, a petición de Tony, Jarvis descubrió la foto y la voz de Jian Bai. Al ver el hermoso rostro de Jian Bai, Tony frunció los labios y no dijo nada. Incluso él tuvo que admitir que Jan Bay era realmente guapo. Pero Tommy tuvo una sensación muy familiar cuando escuchó la voz, como si la hubiera escuchado en alguna parte. Cuando le preguntó a Ethan a su lado, después del recuerdo de Ethan, inmediatamente recordó la armadura blanca plateada que le salvó la vida en Afganistán. En ese momento, Tommy también se dio cuenta de repente y luego miró a Jarvis con una sonrisa maliciosa en su rostro y en el otro lado no sabía que Tony ya sabía que había ido a Afganistán para salvarlo, y ahora estaba revisando a Peter Parker, Mike Parker, Norman Osborne, Arios Borne, Curtis Kurt Connors, Otto Gunter Octavis, Maxwell Max Dillon. Información: Es decir, Spider-Man, la tía de Spider-Man. Información sobre el Gran Duende Verde, el Pequeño Duende Verde, el Doctor Lagarto, el Doctor Octopus y Electro -Man. Utilizando un sistema inteligente de recopilación y consulta, Norman Osborne ahora parece estar estudiando los genes de enfermedades genéticas de su propia familia. Curtis Kurt Connors también realiza investigaciones y experimentos biológicos en el laboratorio de su empresa. Ahora Norman Osborne no es negro, probablemente porque a Peter Parker no le ha picado una araña. Este mundo tiene la existencia de Gwen Stacy, el nombre real de la mujer Spider-Man. Simplemente no sé si este mundo es un Spider-Man masculino o una Spider-Man femenina. Si se trata de una mujer Spider-Man, entonces Peter probablemente no se convertiría en un hombre lagarto. Después de leer cuidadosamente la información de todos, estaba realmente listo para intervenir en lo que sucedería en estas líneas de tiempo. Por ejemplo, Doctor Lizard y Electro-Man, si se le pide al Doctor Lizard que trabaje y experimente por sí mismo, tal vez pueda usarlo por sí mismo. También está la persona con luz eléctrica, un poco de cuidado puede mover a la gente durante mucho tiempo. Y un tal William Baker. Es decir, el hombre de arena. Después de convertirse en un hombre de arena, robó un banco y un camión de efectivo, aparentemente para tratar a su hija, si pagaba para ayudar al hombre de arena, también había una gran probabilidad de aceptación, pero después de que la otra parte se convirtió en un hombre de arena. Unos días después. Big Big Wolf. Lo que quieres está hecho, un sistema de ataque defensivo perfecto. Cuando está habilitado, toda la mansión se puede escanear en cualquier momento y se enviará una alerta automáticamente. Al anfitrión si entra un intruso desconocido. Obtener una respuesta definitiva activa automáticamente el arma láser para atacar al intruso. También se pueden conectar cuatro lanzadores de misiles en miniatura y también se puede activar la defensa energética. Grande. Big Wolf. Cada parte de toda la mansión tiene un escudo protector de defensa energética, especialmente la ubicación de la villa, y también hay una defensa de energía que cubre toda la mansión. Viene con una nave espacial de protección sigilosa de alta velocidad, que se puede quitar en un momento crítico y tiene la capacidad de saltar al espacio por un corto tiempo. También hay algunas características especiales que podrás conocer cuando los montes. Jian, Pai, impresionante. Este sistema es muy para mi corazón, gracias. Comerciemos. Gran Lobo. Bien. Luego, Hyanbai usó cinco ovejas grandes y gordas y una oveja entera asada, así como diversos alimentos enlatados de mariscos y carne. Y cambia los regalos que preparaste para Little Grey y Red Wolf por Big Wolf. Después de que los dos aceptaron la transacción, apareció un sistema con ataque y defensa en el espacio del sistema de Gian Bai. Frente al lobo gris, también aparecieron cinco ovejas grandes y gordas y una oveja entera asada, así como mariscos y productos cárnicos llenos de varias cosas. Además de una gran cantidad de delicados juguetes infantiles y diversos cosméticos, perfumes y otras cosas, el lobo gris estaba muy feliz de correr al dormitorio para encontrar al lobo rojo. Esposa, volví a negociar con esa persona y él te dio a ti y al pequeño Ash muchos regalos, ven a ver. ¿Qué? Hay un regalo para mí y pequeño Gris, vete. Después de escuchar las palabras del lobo gris, el lobo rojo que estaba molestando al pequeño Gris en el dormitorio instantáneamente recogió al pequeño Gris y salió corriendo de la habitación. Alejando al lobo gris frente a él. Tan pronto como salí, vi cinco ovejas grandes y gordas y un montón de mariscos corriendo, y había varios juguetes y cosas brillantes junto a ellos. El lobo rojo primero desempacó. Paquete y saqué el juguete para que jugara la pequeña ceniza gris. Tomé los cosméticos y comencé a mirarlos aquí y allá, especialmente el perfume, que estaba en una botella rosa transparente, lo que hizo que le gustara mucho. Tarareó alegremente. Al ver esta escena, el lobo gris también mostró una sonrisa, luego se levantó y llevó a las ovejas a la cocina, y toda la oveja asada y los mariscos fueron puestos en la cocina. Todo tipo de latas se colocan en el gabinete de arriba. Hian Bai, por otro lado, descubrió que la amistad del lobo gris hacia él había aumentado mucho después de la transacción, y parecía que su plan era correcto. Si quieres conseguir la amistad del lobo gris, debes comenzar con el lobo rojo y el pequeño gris. Saque la armadura magnética blanca plateada del espacio del sistema y luego comience a instalar el sistema en la mansión de acuerdo con las instrucciones dadas por el lobo gris. Con la ayuda del sistema inteligente de la armadura magnética, instaló rápidamente todo el sistema. Además de la función del lobo gris, todo el sistema también puede realizar proyecciones holográficas en toda la mansión, lo que puede generar una ilusión para confundir al enemigo. Y el arma láser investigada e inventada por Big Big Wolf da un poco de miedo, y la potencia máxima puede incluso destruir directamente una aldea. Hay cuatro armas láser en todo el sistema y el sistema está asistido por una simple inteligencia artificial. Puede ser un reloj inventado por el Lobo Gris. Comunicarse con inteligencia artificial, que también transmitirá información a través del reloj. Tío Martín, Wanda, Pietro, Lorna, nuestra mansión ha sido equipada con un sistema de defensa de armas, y tendrán que llevar este tipo de reloj con ustedes en el futuro. De lo contrario, si ingresan a la mansión, con mi consentimiento, será atacado directamente por las armas láser del sistema de defensa de armas. Póntelo. ¿Qué armas láser tan poderosas? ¿Lo inventaste? Eso también es genial. No, es un gran inventor de la pradera verde. Después de entregar los cuatro relojes que tenía en la mano a Martín, Wanda y los demás, les contó a todos sobre algunas de las armas y arreglos en la mansión. Al mismo tiempo, use su propio reloj y entregue algunos de los permisos a Martín. Si algo sucede, Martín también puede activar directamente el sistema de defensa de armas. Sin embargo, Pietro estaba muy emocionado de sostener el reloj y miró a Jian Bai con cara de curiosidad, preguntándole si había investigado y lo había hecho. Jian Bai sonrió levemente, sin decir que era un lobo gris, sino que era un gran inventor en la verde pradera. A esto siguió una revisión de varios aspectos del sistema de defensa armamentística. Martín envió a Wanda, Pietro y Lorna, y Jian Bai continuó recopilando información sobre los personajes que conocía solo en casa. Pero en este momento, se ha detectado un intruso desconocido entrando a gran altura de la mansión y la otra parte está aterrizando, está destruido con un arma. Primero saquemos a reducir la imagen. Está bien. Bueno, ¿por qué está él aquí? No hay necesidad de atacar. Esta vez, el personal artificial del sistema de defensa de armas envió directamente un mensaje a Jian Bai y le informó que un intruso desconocido había entrado a gran altitud de la mansión y estaba aterrizando en la mansión. Jian Bai estaba muy desconcertado por esto y no decidió atacar la primera vez, sino que dejó que la inteligencia artificial sacara a relucir la imagen. Incluso si la otra parte no es buena, puede activar directamente el arma láser para destruir a la otra parte, y las cuatro armas láser pueden atacar sin callejones sin salida en la mansión, siempre que entren en la mansión. No había forma de escapar del golpe del arma láser, por lo que Jianba no entró en pánico. Es más, todavía tiene una armadura de batalla magnética en su cuerpo, y después de que la inteligencia artificial abre la pantalla, mirando la familiar armadura de batalla humanoide roja y dorada, Jian Bai sabe instantáneamente quién es la otra parte. Era Tony Stark, quien estaba muy desconcertado porque la otra parte apareció aquí. Sin embargo, dado que la otra parte está aquí, la cuestión de que él salvara a la otra parte en Afganistán debería haber quedado expuesta, y Jian Bai inmediatamente se levantó y salió de la villa. Tony Stark también controló la armadura para caminar hacia la posición de Gian Bai y abrió la máscara después de acercarse a él. No esperaba que fueras un niño pequeño, pero te encontré. Tío Stinky Fart, ¿qué quieres decir? Tengo curiosidad por saber cómo me encontraste. No debería haber estado expuesto. Jeje, por supuesto que es tu voz, principalmente porque tu compra y venta de acciones de Stark Industries es tan extraña que lo noté, y después de escuchar tu voz, supe que tú fuiste quien me salvó en Afganistán en primer lugar. Ya veo, y entonces, ¿a qué vienes a mí? ¿Presumir de tus juguetes grandes? Walter. ¿Juguetes grandes? ¿Estás bromeando? Mi armadura de hierro no es peor que la tuya. Corta, vuelve conmigo cuando vayas a resolver el problema de que tu balframe no se ve afectado por el magnetismo. Las primeras palabras de Tony después de abrir la máscara hicieron que Yan Bai quisiera darle un puñetazo, y se podría considerar que vio la lengua venenosa de Tony. Tampoco dudó en burlarse, pero también tenía mucha curiosidad por saber cómo lo encontró la otra parte, y después de enterarse de que era por el mercado de valores, Jian Bai también estaba un poco indefenso. No hay manera, debe ganar este dinero, de lo contrario no tendrá fuente de ingresos, sin mencionar que esta vez se estima que habrá más dinero que la última vez. Aunque es un poco inútil revelar tu identidad, no hay manera. Entonces Jian Bai miró a Tony con una cara curiosa, miró su armadura con una ceja ligeramente levantada y dijo con desdén, llamando directamente a la armadura de Tony un gran juguete. Después de escuchar el nombre de Jian Bai para su armadura, Tony rompió directamente la defensa y respondió a Jian Bai en voz mucho más fuerte. Sin embargo, la última oración de Jian Bai silenció directamente a Tony, porque su armadura de batalla, de hecho, no era inmune al magnetismo, y después de pensar en el uso del magnetismo por parte de la otra parte, volvió la cabeza e ignoró a Jian Bai con una cara infeliz. Está bien, está todo aquí, entra y siéntate, no hay buen vino, solo bébelo, y si no lo bebes, lo tirarás. No sabía que era tan noble todavía. Por cierto, ¿cómo me encontraste? ¿Sabes de mi secuestro? Dime, te debo otro favor. Es solo tecnología, ¿sabes? ¿No tienes ya la conjetura de que Obadiah Stanik compró a los terroristas en Afganistán para matarte? No me mires así, él solo quería que murieras en Afganistán en primer lugar, y luego los terroristas querían que les fabricaras misiles, para que pudieras vivir para construir tu armadura de acero. Yo, nunca creí que pudiera ser él, era mi único pariente. Es solo que el dinero mueve los corazones de las personas, mientras mueras, entonces toda la industria Stark es suya. Tendrá una riqueza infinita e innumerables conexiones entre el ejército estadounidense y el gobierno. Todavía tiene algunas pruebas en su computadora, y con sus medios, no debería ser difícil de obtener. Ya veo, gracias. Te debo cuatro favores. Este es mi número de teléfono, llámame directamente si es necesario, hasta la próxima. Al ver la apariencia arrogante de Tony, Jian Bai sonrió impotente y luego llevó a Tony a su sala de estar y sacó una copa de vino normal para servirle una copa. Y dijo en broma que Tony puso los ojos en blanco hacia Jian Bai y tomó la copa de vino para beber y luego le preguntó a Jian Bai sobre su secuestro y el asesino. Con la moneda de cambio de agregar un favor, le dijo Jian Bai. Jian bai sonrió levemente y nombró directamente el objeto de sospecha en el corazón de Tony y le dijo directamente a Obadiah que él era el asesino y compró a los terroristas afganos para atacarlo y matarlo. Y supo por Jian Bai que era Obadiah. La mano de Tony que sostenía la copa de vino temblaba levemente. Siempre había considerado a Obadiah como un pariente, pero la otra parte en realidad quería morir. Al ver esta escena, Jian Bai también le dijo a Tony con emoción. Tony se sentó en el sofá por un rato, luego se levantó y se fue, dejando su número de teléfono. Después de salir de la villa, activó su armadura, se elevó hacia el cielo y pronto regresó a su casa. Cuando se quitó la armadura y llegó a la sala de estar, vio a Ethan viendo las noticias sobre el ataque terrorista en su ciudad natal y Ethan estaba temblando levemente. Vamos, vamos a destruirlos. Bien. Al ver esto, Tony habló con Ethan, y los dos fueron juntos al taller subterráneo y, a través del brazo mecánico, Tony se puso una vez más la armadura de acero rojo dorado. Ethan también se puso una armadura de acero completamente gris. Con la ayuda de Jarvis, no fue difícil controlar la armadura y Ethan rápidamente se familiarizó con ella. Luego, los dos volaron directamente hacia el cielo y corrieron hacia la ciudad natal de Ethan, es decir, Mila. Las dos armaduras continuaron acelerando en el aire y pronto llegaron a Mira, y a través del posicionamiento de Jarvis y Stark Industries, no pasó mucho tiempo para encontrar la ubicación de los terroristas. Auge. Auge. Después de dos fuertes explosiones, Tony y Ethan aterrizan con una armadura de acero en un pequeño pueblo lleno de gente que huye y terroristas armados con armas. Entre ellos, incluso hay personas que separan a hombres de mujeres, y una vez que los hombres están demasiado enredados, no dudan en dispararles y matarlos. Al ver esto, Ethan y Tony inmediatamente lanzaron un ataque contra estos terroristas, manipulando la armadura de acero para golpear directamente al terrorista más cercano. El poder de la armadura de acero era tan grande que el terrorista que salió volando escupió una gran cantidad de sangre después de golpear la pared. El dolor lo hizo acurrucarse debajo de la pared y no podía moverse, pero Tom y Ethan no los dejaron ir tan fácilmente, sus palmas se levantaron ligeramente y la abertura de sus palmas se iluminó. En el segundo siguiente, lanzó un cañón de energía que hizo explotar directamente la cabeza de un terrorista. No te muevas. Si te mueves de nuevo, los mataré. ¿Qué hacer, Tony? Dirección, déjamelo a mí. En ese momento, uno de los terroristas y el resto del personal tomaron rehenes y les gritaron a Ethan y Tony, observando cómo tomaban una gran cantidad de rehenes. Ethan le preguntó a Tony con ansiedad, ya que su alframe no estaba equipado con otras armas, solo el Palm Cannon y el Flying Mode. Goteo 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 boom. Tony, junto a él, usa el modo de bloqueo dentro de su alframe, para apuntar a la cabeza de cada terrorista con su arma. Luego, la bala del cohete en miniatura se activó directamente y, en el segundo siguiente, todos los terroristas murieron con el arma de Tony y ningún rehén resultó herido. Luego, Ethan y Tony salen de la ciudad y comienzan a atacar a los terroristas, pero los terroristas fuera de la ciudad están bajo intenso fuego y varias ametralladoras atacan constantemente a Tony y Ethan. Aunque están protegidos por la armadura, no pueden dañarlos, pero es un poco difícil acercarse. Debido a que todavía había algunos terroristas con bazucas apuntándoles y disparaban constantemente, Tony y Ethan solo pudieron esconderse detrás de una cubierta por un corto tiempo. En lugar de elegir llevar el cohete, Tony inmediatamente usó el modo avión para acercarse rápidamente al oponente después de encontrar la oportunidad. Un disparo de cañón de palma mata a uno, luego se da vuelta y golpea al terrorista detrás de él, y finalmente otro cañón de palma al terrorista que quiere escapar. Ethan también se encargó del resto de los terroristas y entró corriendo. Después de que los dos confirmaron que todo el pueblo estaba libre de terroristas a través del escáneo de Harvis. mientras se elevaba hacia el cielo para eliminar a los terroristas en otras áreas, Tony fue alcanzado por una bala de cañón y cayó del cielo camino al despegue. Fue lanzado directamente a más de 10 metros y finalmente cayó sobre las ruinas de la casa, lo que asustó directamente a Ethan. Tony. Tony, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien, es solo que la armadura está un poco dañada. Yo me ocuparé de él. Ethan se sintió aliviado al recibir la respuesta de Tony, y Tony apretó los dientes mientras observaba cómo el tanque lo atacaba. Levantándose y caminando en dirección al tanque, el observador del tanque también vio la posición de Tony, estaba ajustando constantemente la boca del arma y estaba a punto de apuntar a Tony. Auge. Vi a Tony levantar su mano derecha y mirar hacia el tanque, y al segundo siguiente un misil en miniatura se elevó de su brazo, que fue lanzado antes de que el tanque apuntara a Tony, y al segundo siguiente se produjo una gran explosión. El tanque fue destruido directamente por los misiles en miniatura de Tony. Activa el modo avión y viaja con Ethan a otros lugares, para destruir a los terroristas y a cualquier terrorista que encuentren, incluso si terminan con todas las armas en la armadura de Tony. Todos usan directamente ataques con camiones de palma para destruirlos. En un día, los dos destruyeron más de dos docenas de bastiones terroristas. Casi la mayoría de los bastiones terroristas en el territorio de Mira han sido destruidos, principalmente debido al pequeño tamaño del país. Es por eso que Tony y Ethan pudieron destruir la mayoría de los bastiones terroristas en el territorio. De lo contrario, tendrían que trabajar duro incluso se si llevarán armadura de acero. Después de eliminar a los terroristas en Gemira, Tony y Ethan activaron el modo de vuelo y volaron en dirección a Nueva York, Estados Unidos con la navegación asistida de Jarvis. Los dos solo necesitaban moverse a toda velocidad hacia una posición justo cuando ingresaban a la frontera estadounidense. Rhodes, que estaba en el cuartel general de la Fuerza Aérea Estadounidense, escuchó un informe de sus subordinados de que dos objetos voladores no identificados estaban ingresando a los Estados Unidos a una velocidad vertiginosa. Al escuchar la noticia, Rhodes llegó a la sala de mando, miró las dos señales mostradas en el radar de la Fuerza Aérea e inmediatamente se preparó para enviar aviones de combate para interceptarlos. En ese momento, de repente pensó en lo que Tony estaba estudiando misteriosamente en casa durante este tiempo, y decidió llamar a Tony primero para preguntarle. Espera un minuto, haré una llamada. Sí, teniente coronel. Después de pedirle al soldado a su lado que no informara a caza que despegara por un tiempo, Rhodes sacó su teléfono móvil y salió de la sala de mando para marcar el número de Tony. Por otro lado, Tony, que volaba en el aire con una armadura de acero, se enteró de que Rhodes había llamado, a instancias de Jarvis. Oye, ¿qué pasa? Amigo. Escucha, Tony, nuestro comando de la Fuerza Aérea ha detectado dos ovnis ingresando al territorio, si eso es un gran juguete para ti, será mejor que me lo digas ahora. De lo contrario, el caza despegará para bloquear. No, ¿cómo es posible? He estado en casa todo el tiempo. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué tantos silbidos? ¿Dónde estás? ¿Cuál es la situación? Bueno, estoy en la parte trasera de mi villa, es la brisa del mar, ¿sabes? Mi casa está junto al mar, no es normal tener brisa del mar, vale hombre, eso es todo. Al ver la llamada de Rod, Tony dudó por un momento pero decidió responder. Hablando con Rod en un tono lleno de dudas, Rod no fue nada cortés y le contó directamente a Tony sobre los dos ovnis que ingresaron al territorio, y le preguntó directamente a Tony si era un juguete grande que había hecho. Si es así, díselo rápidamente. De lo contrario, el caza destruirá o derribará directamente estas dos cosas cuando despegue. Después de escuchar lo que Rhodes dijo sobre los ovnis, el corazón de Tony se apretó y, después de pensar por un momento, negó que fuera suyo. Aunque Rhodes es su buen hermano, no le importa que sepa que tiene una armadura de acero, pero ahora que Rhodes está en la base aérea, para evitar que los militares causen muchos problemas si sabe sobre su acero. Armadura, no planea decírselo a Rhodes por el momento. Rhodes en la base aérea finalmente soltó su corazón colgante después de saber que no era Tony. Pero cuando escuchó a Tony hablar con mucho ruido y silbidos, preguntó dónde estaba Tony. En este sentido, Tony solo puede encontrar una excusa para evadir el pasado. Después de colgar, pídele a Jarvis que le diga a Ethan que acelere. Rod miró la llamada que Tony colgó, mostró una sonrisa impotente y caminó hacia la sala de comando, a través del radar para ver que los dos ovnis estaban ingresando rápidamente al territorio, le dijo al soldado que estaba a su lado. Envía dos combatientes, ve a ver qué es esto. Si hay una amenaza, permite el fuego autónomo. Sí, teniente coronel. Bajo las órdenes de Rhodes, la puerta de la cabina de la base aérea se abrió lentamente, revelando al caza negro en el interior. Después de un rato, los dos cazas salieron lentamente del almacén bajo el control del piloto y, a través del contacto entre el comando y la torre, los dos cazas entraron rápidamente a la pista. Los dos pilotos comenzaron a acelerar el avión de combate y, después de un rato, el caza negro voló directamente hacia el cielo a través de la pista. Vuela en dirección a Tony Etan, acércate a ellos a gran velocidad y no tardarás en llegar a la parte trasera del objetivo. Rhodes observó en la sala de mando cómo los dos aviones de combate se acercaban cada vez más a los dos ovnis, y había cierta urgencia en su corazón. Después de todo, si la otra parte es algo enviado por otro país para investigar en busca de inteligencia, si no logra interceptarla, es probable que acuda a un tribunal militar. Oh, Shit, ¿cómo llegaron tan rápido? Ethan, necesitamos acelerar o los combatientes nos alcanzarán pronto. ¿Estás seguro de que no contactas a los militares para explicarles? No tenemos ahora, no hay ningún medio de ataque excepto el cañón de palma. No podemos vencer a los cazas, ni siquiera podemos volarlos. No, si los militares saben que tengo la armadura de hierro, ese es el verdadero gran problema. Bueno, a través de la conexión de Harvis con el satélite de Industrias Stark, los dos cazas vuelan en su dirección a una velocidad vertiginosa, y ahora están casi detrás de él y de Ethan. Después de regañar, le dice a Ethan que acelere nuevamente y le cuenta sobre el luchador que lo persigue. Sin embargo, Ethan no era optimista de que los dos pudieran resistir al luchador, después de todo, todas sus armas fueron consumidas en Mila. Al mismo tiempo, la velocidad de vuelo del Warframe no es comparable a la del caza, por lo que Ethan sugirió que Tony se comunicara con el ejército para explicarlo y evitar problemas en ese momento. Al escuchar las palabras de Ethan, Tony lo negó de inmediato. Él conoce la fuerza de la armadura de acero, y si el ejército lo sabe, la otra parte definitivamente querrá obtener su armadura de acero por cualquier medio. Por lo tanto, no se puede dejar que los militares lo sepan y solo pueden evadir la persecución de los combatientes por sí mismos. Y Tony está listo para llamar a Jian Bai en todo momento, no quiere que lo derriben aviones de combate y, como último recurso, solo puede llamar a Jian Bai para que lo rescate. Con la armadura de Gian debería ser fácil resolver a estos dos luchadores. Hemos visto esos dos ovnis, se parecen un poco a personas. ¿Walter? Hombre, ¿estás bromeando? Sí, son personas, pero parecen estar usando algo. Hey. Maldita sea, ¿dónde están? Él. Los pilotos de combate que se acercaron a Tony Etan inmediatamente vieron una armadura plateada y una armadura rojo dorada e inmediatamente se presentaron en la sala de mando de la base. Al escuchar sus descripciones, Rhodes les preguntó con incredulidad, pero al momento siguiente los dos pilotos notaron que dos objetos voladores humanoides habían desaparecido de su vista. Luego comenzamos a buscar rastros de los dos objetos voladores humanoides. Justo ahora, Tony y Ethan estaban viendo el avión de combate por una fracción de segundo. Juntos, los dos redujeron rápidamente su velocidad de vuelo, cortaron debajo de los cazas y luego se aferraron firmemente a la parte inferior de los dos cazas a través del agarre mecánico de la armadura. Los dos cazas daban marcha atrás constantemente en el aire, e incluso el radar de los cazas no detectó la ubicación de los dos objetos voladores humanoides. Esto dejó a los dos pilotos muy desconcertados, y al segundo siguiente, uno de los pilotos miró por el rabillo del ojo y vio un objeto humanoide debajo del caza junto a él agarrándolo. Oye, Jim. Está bajo tu caza, sácalo. Oh, Shet. También hay uno debajo de tu avión de combate. Dije cómo no puedo encontrarlos. Auge. Cuando los dos luchadores vieron a Tom Yetan, comenzaron a acelerar y a hacer girar a los luchadores al mismo tiempo. Esto también arrojó directamente a Tony Etan directamente desde debajo del caza, y los dos solo pudieron activar impotentemente el modo de vuelo del Warframe para acelerar. Pero el luchador obviamente no los dejará ir tan fácilmente, y no pasará mucho tiempo antes de que alcance a Tony Etan nuevamente, esta vez después de ver a Tony Etan. Una ametralladora aparece debajo del caza, y los dos cazas comienzan a ametrallar a Tony Etan, respectivamente. Las ametralladoras del caza no eran comparables a las de los terroristas de Grima, y la armadura de y Etan rápidamente mostró abolladuras en la superficie de su armadura debido a las balas. Esto también hizo que y Etan se sintieran mal, y tuvieron que usar la agilidad de sus warframes para esquivar los ataques de los luchadores. Los dos se enfrentaron a un luchador y usaron la flexibilidad de la armadura de batalla para rápidamente hacer que el luchador los extrañara. Pero en el segundo siguiente, Tony y Ethan se asustaron instantáneamente, porque el caza en realidad disparó dos misiles directamente hacia ellos. Tony y Ethan tenían cada uno dos misiles y solo podían volar hacia abajo. Con los cálculos y la ayuda de Jarvis, comienza a buscar una oportunidad para hacer estallar estos cuatro misiles. Dos personas con solo pistolas de palma no pueden alcanzar un misil volador tan fácilmente, incluso si Jarvis puede deducir la trayectoria del misil. La velocidad del vuelo y el viento afectarán directamente al Warframe, e incluso con Harbis asistida, Aiming no podrá acertar el misil. Sin mencionar el hecho de que los misiles los persiguen por detrás, siempre y cuando se den la vuelta y activen el cañón de palma. Serán alcanzados por misiles en un instante. Por esta razón, Ton y Etan solo pueden cambiar constantemente la dirección de su vuelo para evitar la persecución de los cuatro misiles. En ese momento, Tony vio un gran cañón y tuvo una idea y solo él disparó un misil para perseguirlo y continuó acelerando hacia la montaña del cañón. En el momento en que estás a punto de chocar, haces todo lo posible para elevar la dirección del vuelo en línea recta, pero al final aún así golpeas una roca. Afortunadamente, no hay ningún problema con la protección del Warframe. Sin embargo, el misil que perseguía a Tony golpeó la montaña del cañón y explotó. Auge, auge. Después de que Tony resolvió el misil que lo perseguía, comenzó a guiar a Ethan para resolver el misil. Sin embargo, al segundo siguiente fue atacado nuevamente por aviones de combate, y esta vez solo pudo esquivar con flexibilidad mientras observaba la posición de Ethan. Pero Ethan también es una persona con varios doctorados. Rápidamente descubrió cómo lidiar con el misil, porque había un pequeño espacio en el cañón más adelante, y probablemente solo el iron o Alfra me podría pasar incluso si el misil tuviera un sistema de seguimiento no sería posible atravesar con precisión esta brecha y ethan continuó acelerando hacia la posición de la brecha después de los cálculos de harvis corrió directamente a través de la brecha sin tocar ni un rastro de la montaña junto a él el misil que lo perseguía detrás de él golpeó directamente la montaña, e inmediatamente se produjo una explosión, y toda la montaña al lado de la brecha fue destruida por el misil, y la explosión incluso provocó que las montañas de ambos lados comenzaran a colapsar una gran área de tierra. Auge. Auge. Para cuando Ethan abordó el misil, Tony ya se había enredado con los dos cazas, y constantemente esquivaba los ataques de los dos cazas moviéndose y volando ágilmente. En ese momento, Tommy fue golpeado repentinamente por el ala de un avión de combate y salió volando ferozmente. Con la protección del Warframe, no resultó herido y después de volar boca abajo por una distancia, logró equilibrarse a través del modo de vuelo del Warframe. Sin embargo, el caza no tuvo tanta suerte, porque Tommy derribó el motor al lado del ala y todo el caza comenzó a perder el equilibrio y caer al suelo. A Tondi no le importaba esto, pero estuvo observando durante mucho tiempo y preguntándose por qué el piloto no se expulsaba y abría el paracaídas. Si es demasiado tarde, es un gran peligro. Incluso el piloto del otro caza estaba muy ansioso por contactar a la otra parte. Jim. Date prisa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no abres el paracaídas? No, no puedo abrirlo, el paracaídas está atascado. Walter, maldita sea. ¿Cómo es eso? No. Después de que el piloto de otro caza contactó a la otra parte, de repente salió expulsado del interior del caza, pero no lo abrió para aterrizar. De la conversación quedó claro que el paracaídas no funcionaba correctamente y no se podía abrir. Incluso Rhodes en la sala de mando dentro de la base aérea parecía furioso. Nunca pensó que habría un problema con el paracaídas en un momento crítico, y ahora ha regañado a la decimoctava generación de antepasados del departamento de inspección. Si el paracaídas no se puede abrir, significa que perderá un buen piloto de combate y la Fuerza Aérea. En ese momento, Tommy también notó que algo andaba mal e inmediatamente controló la armadura para que se lanzara hacia la posición del conductor y continuó acelerando hasta la mitad. Cuando llegó al piloto, abrió el paracaídas para salvarlo, activó el modo de vuelo y voló en dirección a Ethan. Para evitar esperar a que un luchador lo persiguiera, Tommy no tuvo más remedio que llamar a Rhodes. Está bien, Rod, es eso y yo, no envíes aviones de combate. Walter, ¿qué eres? Es lo que los aviones de combate están persiguiendo, y yo estoy en eso. Te daré una explicación más tarde, hombre, deberías enviar a alguien a salvar al conductor. Falso. ¿Sabías? Perdimos uno de nuestros aviones de combate más avanzados y casi perdemos a un buen piloto. Tony, estás esperando que salde cuentas contigo. Después de responder a la llamada de Rod, Tony le dijo a Rod la verdad del asunto. Después de escuchar que era Tony quien estaba siendo perseguido por el luchador, se asustó directamente hasta sudar frío y acusó a Tony en muy mal tono, pero ahora solo puede resolver este asunto primero y luego ajustar cuentas con Tony. Afortunadamente, el piloto no tuvo ningún accidente, solo la pérdida de un caza, lo cual ya es el mejor resultado. De lo contrario, si algo le sucediera a Tony, podría garantizar que los generales y concejales que tenían una relación con Tony lo destrozarían. Después de recibir la respuesta de Rod, Tony se puso en contacto con Ethan, y los dos se alejaron a toda velocidad de aquí y volaron hacia su ubicación en Nueva York. Estaba seguro de que Rhodes se encargaría de todo. Está bien, no hay necesidad de perseguir, seré responsable de este asunto. Envíe un helicóptero para recuperar a ese piloto. Sí, teniente coronel. Después de colgar el teléfono de Tony, Rhodes comenzó a ordenar que no los persiguieran. Y él asumiría toda la culpa. Se le ordenó enviar un helicóptero al lugar del incidente para recoger al piloto del caza, y preparó un informe para sus superiores. Este asunto no es tan fácil de pasar, incluso si. Él es un teniente coronel, no es el jefe de toda la base aérea. Si quieres, solo puedes contactar a Tony para pedirle prestadas algunas conexiones. Y también tenía mucha curiosidad sobre qué era ese objeto volador humanoide que podía hacer. Caída de un avión de combate de última generación. Parece que tendrá que ir a la casa de Tony. Tony y Ethan no fueron perseguidos ni detenidos por aviones de combate, y pronto regresaron a su villa. Y después de entrar al estudio subterráneo, los dos llegaron a la posición del brazo mecánico y comenzaron a quitarse la armadura, pero debido a muchos agujeros de bala y marcas de bala, el dispositivo dentro de la armadura estaba atascado. El brazo robótico no pudo ayudar a Tony y Ethan a quitarse la armadura y la operación del brazo robótico les causó dolor a los dos. Pero en ese momento, Pepper bajó del primer piso y luego vio a Tony y Ethan con una armadura de batalla y los agujeros de bala. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Es esto un agujero de bala? No, Tony, ¿qué vas a hacer? Hay agujeros de bala, es demasiado peligroso. Bueno, Pepper, escúchame, hay algunas cosas que tengo que hacer. Te prometo que no me pasará nada. No, no lo soporto, y si algún día te pasa algo, voy a renunciar. Es aterrador, ¿sabes que si pasa algo, vas a morir? Ok. Pepper, escúchame, hay alguien en Stark Industries que vende armas de forma privada y estoy haciendo esto para destruirlas. Ya tengo una sospecha y tú me vas a ayudar, ¿verdad? Tú. Bueno, yo te ayudaré. Genial, simplemente conecta esta memoria USB a la computadora de Stan y él mismo descargará los archivos, por favor, ahora solo tú puedes ayudarme. ¿Qué? Obadiah. Esto, bien. Cuando Pepper entró al estudio subterráneo, vio la armadura que llevaba Tony Ethan, así como los agujeros de bala. Grítale a Tony con incredulidad. Al ver esto, Tony solo pudo explicarle en voz baja y le contó sobre la venta egoísta de armas y municiones en Industrias Stark. Hizo esto para destruir las armas que se habían vendido y para informar a Pepper que tenía una sospecha. Quiero que Pepper lo ayude. Ante la sinceridad de Tony, Pepper quedó impresionada, asintió y aceptó ayudar a Tony. Luego, Tony fue a su mesa de trabajo, sacó una unidad USB especial y se la entregó a Pepper. Cuéntale sobre el objeto de sus sospechas. Pepper se sorprendió cuando escuchó que era Obadiah y finalmente asintió y se fue con la memoria USB, preparándose para ir a la empresa a ayudar a Tony a obtener la información y los datos en la computadora de Obadiah. La razón por la que Tony dejaría ir a Pepper es porque si fuera la empresa, lo más probable es que Obadiah detectara y ocultara la información. No si se tratara de Pepper, y aunque ahora lo echaron de la junta directiva, era normal que Pepper ingresara a la empresa como su asistente. Dejárselo a Pepper no sería tan notorio y no quería hackear la computadora de Obadiah a través de Jarvis, sino después de que regresara. La computadora de Obadiah estaba constantemente desconectada y sin una conexión de red, Jarvis no podía piratear su computadora. Por lo tanto, la única forma de utilizar una unidad flashus para insertar e invadir la computadora de Obadiah a través del virus del programa interno es descargar los archivos y datos ocultos en su computadora. Después de que Pepper se va, Tom y Ethan tienen que desmontar ellos mismos manualmente la armadura de hierro. Fue necesaria toda una noche de arduo trabajo para completar el desmontaje de la armadura de acero. Y comienza a reparar dos juegos de este Warframes. Después de un día agotador, los dos comenzaron a regresar a sus dormitorios para descansar. Al mediodía, en el edificio de Industrias Stark, Pepper caminó hasta la oficina de Obadía con su bolso y un poco nervioso. Según sus observaciones, el actual Obadiah aún no ha llegado a la empresa. Solo ahora puede entrar a la oficina de Obadiah y robar datos y archivos para Tony. Pepper, que entró en la oficina de Obadiah, fue a la computadora y conectó la unidad FlashUs de Tony al puerto. El programa de virus en la unidad FlashUs se inicia automáticamente y comienza a invadir la computadora de Obadiah, y después de un tiempo, todos los archivos privados se descifran y comienzan a descargarse automáticamente. Pero Pepper no se calmó cuando vio estos documentos e información, porque todos eran documentos de Obadiah comerciando armas en secreto con terroristas. Incluso hay un video del secuestro de Tony en Afganistán y, al comprender esta información, descubrió que Obadiah filtró incluso la ruta de Tony a Afganistán y la transacción militar. Esto hizo que el corazón de Pepper no pudiera evitar sentir una ola de ira, pero ella misma no puede luchar contra Obadiah, así que solo puede poner estas cosas en manos de Tony lo antes posible. Justo cuando los archivos y datos estaban descargados en un 80%, Obadiah entró de repente por la puerta de la oficina. Oye, Pepper. No esperaba que estuvieras aquí. Por cierto, deberíamos hablar. Bueno, ¿sí? Por supuesto. Como asistente de Tony, deberías persuadirlo más, por ejemplo, de que investigó algo como el desarrollo de industrias Stark. No puedo echarlo del tablero, pero esta vez es demasiado testarudo, y si no lo hago, te, los miembros de la Junta no se darán por vencidos. Está bien, le aconsejaré. De hecho, su abrupto anuncio del cierre del sector de fabricación de armas esta vez fue tan abrupto que aparentemente ofendió a los miembros de la Junta Directiva. Gracias a ti por ayudar a Tondi todo el tiempo, me aseguraré de persuadirlo. Sí, puedo ser su tío, ¿cómo podría hacerle daño? Todo lo que hago es para protegerlo. Siempre que se le ocurra un proyecto de investigación muy prometedor y algo así, definitivamente propondré a la junta directiva que sea reinstalado como CEO de Stark Industries. Como el pequeño reactor en su pecho. Esa es una buena fuente de energía. Si podemos usar esto para ingresar al mercado energético, en Stark Industries podremos llevarlo al siguiente nivel. Convéncelo bien, no te lleves bien con la hermosa Franklin. Intentaré persuadirlo, pero no puedo garantizar cuál será el resultado. Vale, Tony todavía me está esperando allí. Yo iré primero. Frente a Obadía, que entró de repente, el corazón de Pepper se apretó. Fingió mirar a Obadía con calma, porque esta oficina era originalmente de Tony, por lo que Obadía no sintió nada después de ver a Pepper. Después de sonreír levemente, comenzó a hablar con Pepper, principalmente para persuadir a Pepper de que proponga algunos proyectos de investigación e inventos. Pepper, que descubre el verdadero rostro de Obadiah, se siente extremadamente hipócrita, pero aún así habla con Obadiah con calma y promete persuadir a Tommy. Al ver esto, Obadiah habló con Pepper sobre el tablero, principalmente para demostrarle que no fue idea suya echar a Tommy del tablero. Fue debido al descontento de la junta directiva que de repente cerró el departamento de fabricación de armas, así que tuvo que echar a Tony de la junta. También dijo sin rodeos que esto era para proteger a Tony, y luego reveló que su verdadero propósito era obtener la tecnología de Tony para construir un pequeño reactor. Comenzó a planificar un hermoso plan para la futura industria, estar con Pepper, que no era estúpido, y Pepper rápidamente sintió sus verdaderos colores por las palabras de Obadiah, pero aunque fue superficial con él, revisó los archivos y la barra de progreso de datos descargados desde la memoria FlashUSUP. Unidad en la computadora. Y cuando Obadiah se acerque a él, vuelva a cambiar la pantalla a la página de inicio. Obadiah miró a Pepper con tranquilidad. Luego continuó hablando con Pepper, naturalmente lo trató superficialmente con una cara seria, sabiendo que la barra de progreso alcanzó el 100%, silenciosamente sacó la unidad Flash USB. Luego se levantó y le dio a Obadia una frase superficial antes de irse directamente, salir de la oficina de Obadia y Pepper inmediatamente corrió. Le dijo a Arpi que lo recogiera en la puerta del edificio y luego rápidamente bajó al primer piso a través del ascensor. Maldita sea. Esta bichi. Recoge tus cosas, vámonos. Obadia llegó a su computadora después de que Pepper se fue y luego hizo clic con el mouse a voluntad y apareció un mensaje de que todos sus archivos ocultos se habían descargado exitosamente. ¿Cómo podrían no saber lo que estaba haciendo Pepper en este momento? Maldijo en secreto y quería que sus hombres atraparan a Pepper. Pero obviamente es demasiado tarde, sin mencionar que ella puede tener la autoridad de Tony en Industrias Stark, todas las Industrias Stark son tan grandes que no es fácil para él atrapar a Pepper. Así que inmediatamente ordenó a todos sus hombres que evacuaran, pero no esperaba que Tony lo descubriera tan pronto. Aunque Tony fue expulsado de la junta directiva, posee el 45% de Stark Industries y sus derechos en Stark Industries no son mucho menores que los de un director ejecutivo, por lo que Pepper tiene acceso a la oficina de Obadiah con permiso. Obadiah miró ferozmente al Rolls-Royce que partía mientras evacuaba, naturalmente sabía que era el auto de Tony. En ese momento, tenía muchas ganas de hacer un movimiento, pero pensando que su armadura de acero aún no había sido fabricada, se fue con sus hombres. Mientras use la armadura de acero para matar a Tony, Industrias Stark será suya, y tarde o temprano Industrias Stark será suya, y se subirá a su auto de lujo y conducirá hasta una fábrica de Industrias Stark en Nueva York. Pepper, que estaba en un Rolls-Royce, inmediatamente le pidió a Harpy que la llevara con Tony. En su mano, tomó la unidad Flashus que descargó la evidencia del crimen de Obadiah. Harpy miró la expresión nerviosa de Pepperi, con un pie en el acelerador. Rolls Royce aceleró instantáneamente y se dirigió hacia la villa de Tony. Tony. Obadiah es el asesino que dejó que te atacaran, pero también es el que vende armas y municiones de Industrias Stark en privado. Está bien, ya veo, descansa primero y yo resolveré este asunto. Pepper, quien llega a la villa de Tony, le entrega a Tony la memoria US y le dice que Obadiah hizo todo. Después de tomar la unidad Flash US, al escuchar las palabras de Pepper, Tony le dijo a Pepper con voz profunda: Lleva la unidad Flash US al estudio subterráneo. Al conectar la interfaz y comenzar a verificar el contenido de la unidad flash, US, mirar el video que tomó después de ser secuestrado por terroristas en Afganistán y los documentos de una transacción con terroristas, el corazón de Tony está mezclado y enojado al mismo tiempo. Señor, Obadiah Stanley dejó Industrias Stark y está desaparecido. Lo sé, entregue todas estas pruebas al gobierno y recupere todas sus acciones en Stark Industrias. Sí, señor. Al. Enterarse de que Obadiah había dejado Stark Industries, se dio cuenta de que Obadiah había descubierto que Peter había descargado archivos de su computadora. Al darse cuenta de que estaba expuesto, naturalmente no se sentaría y esperaría a que él mismo lo arrestara. No estaba seguro de a dónde iría Obadiah, así que decidió recuperar el control de Industrias Stark primero. Justo hoy, Tony Stark, el anterior director ejecutivo de Stark Industries, entregó pruebas de los crímenes de Obadiah Stanley a la policía y al gobierno, incluida su filtración de la ruta de Tony Stark a Afganistán y los acuerdos militares, que llevaron al ataque terrorista de Tony Stark. Allí. También hay terroristas que venden de forma privada armas y armas de Stark Industries a varios países. Obadiah Stanley se ha ido, pero la policía de Nueva York ha emitido una orden judicial. Al mismo tiempo, Tony Stark también recuperó el control de Stark Industries, además de las acciones de Obadiah Staney, las acciones de Tony Stark serán las más altas de todas las industrias Stark y la junta directiva no tendrá derecho a sancionar a Tony Stark. En la mansión de Gian Bai, se sentó en el sofá con un pijama de rayas blancas y negras, y miró las noticias transmitidas en la pantalla del televisor. Fue Tony quien recuperó el control de Stark Industries y la información de que Obadiah se había escapado, lo cual fue inesperado para Hyunbai. Parece que mi presencia aún causó un cambio en el tiempo, y Tony conocía de antemano el verdadero rostro de Obadiah. Y recuperar el control de Industries Stark. Incluso Obadiah se escapó, pero no sé si todavía estaba fabricando el hierro. Overlord. Hian Bai, que estaba sentado en el sofá, murmuró para sí mismo, luego sacudió levemente la cabeza y dejó de pensar en eso. Obadiah no abandonó Stark Industries tan fácilmente, así que incluso si Obadiah no fuera el irón Overlord, estaba planeando otras tramas. Pero nada de esto tenía nada que ver con él, e iba a construir un laboratorio debajo de su mansión, pero no tenía suficiente dinero. Para construir un laboratorio, naturalmente es necesario utilizarlo mejor, y se estima que 500 millones de dólares no es ni siquiera una fracción de esa cantidad. Entonces Gian Bai estaba un poco preocupado. Originalmente, también quería que Big Big Wolf le construyera un laboratorio, pero pensando en la brecha entre King King Prairie y Marvel, descartó este plan y se estima que este asunto tendrá que agotar el favor de Tony gran parte del equipo y la maquinaria de alta gama que se utilizan para construir un laboratorio es algo que no se puede comprar, no importa si tienes dinero, no puedes comprarlo, al igual que la waxia del mundo donde solías estar, no puedes comprar una máquina de litografía de alta gama con dinero. Entonces, cuando llegue el momento, solo puedo usar el favor de Tony y pedirle que me ayude a comprar estas cosas. Con el estatus de Tony Stark, es natural comprar estas cosas. Pero tal vez tengas que esperar a que Tony Stark anuncie que se ha convertido en Iron Man, de lo contrario, Bai no tendrá el dinero para comprar esas cosas. Aunque también es posible hacer que Tony Stark pague, también sería un favor en vano. Entonces Bai no planeaba usar un favor como este, no era más que esperar un poco más de tiempo. Sin embargo, estaba muy confundido acerca de cuándo podría tener un segundo socio comercial, y ahora que habían pasado cuatro meses, todavía solo tenía un socio comercial. Al mismo tiempo, el sistema no le indicó cómo conseguir un segundo socio comercial e incluso ignoró algunas de sus consultas. Pensando en su condición física, Jian Bai estaba listo para comunicarse con el lobo gris para ver si podía investigar y crear algo así como un supersuero para fortalecer su cuerpo. Aunque la armadura magnética es fuerte, después de todo sigue siendo un objeto extraño y solo el poder bajo su propio control es más confiable. Jian Bai Big Big Wolf, ¿tienes algún invento que pueda mejorar la aptitud física, preferiblemente mejorado permanentemente? Big Big Wolf, para nada. Puedo estudiarlo si quieres, pero el tiempo puede ser más fuerte. Gian Bai, está bien, gracias, está bien. Puedes intentar estudiarlo. Después de comunicarse con el lobo gris, Gian Bai comenzó a morder la araña de Peter Parker, pero la línea de tiempo actual no parece ser tan rápida. Recuerda una estación de metro abandonada donde se registraron los experimentos del padre de Peter Parker, la fórmula para fabricar suero de araña. Gian Bai se queda un poco sin palabras por el padre de Peter Parker, es decir, Richard Parker. Utilizó el laboratorio de Osborne para desarrollar suero de araña, pero al final se quedó con los datos experimentales. También era compañero de clase de Norman Osborne y sabía que Norman Osborne iba a utilizar suero de araña para tratar la enfermedad genética de su familia pero solo debido a la cooperación entre el grupo Osborne y el ejército, directamente eliminó la fórmula del suero de araña que aún se estudiaba con éxito, y finalmente incluso usó sus propios datos de ADN en la fórmula del suero de araña, es decir, solo podía inyectar suero de araña si su ADN se incluyera en el futuro. Es solo que a Osborne le preocupa entregar el suero de araña a los militares, lo que provocaría una posible guerra futura y una agresión contra otros países. No le importaba la vida o la muerte de su hijo Peter Parker, y después de perderlo ante Mike Parker, se escapó con su esposa. Este tipo de heroísmo personal y comportamiento de lobo de ojos blancos hicieron que Jan Bay fuera muy desdeñoso, sin mencionar el asunto del suero de araña, simplemente le entregó a su hijo a Mike Parker para que lo criara. No pensó en Norman Osborne, quien no pudo encontrar la relación de Peter Parker con él. Pero si Norman Osborne es despiadado, se estima que no existe Spider-Man. Además, utilizó laboratorios de otras personas, tomó el mejor tratamiento que le dieron otros y, después de investigar, usó su propio ADN para agregarlo a la fórmula del suero de araña, lo cual fue una vergüenza, extremadamente irresponsable, con el cerebro lavado por el heroísmo personal de Estados Unidos. Incluso su esposa murió con él cuando huyó, por lo que Jean Bay admiraba la capacidad de investigación de Richard Parker, pero su personalidad era simplemente terrible. Eso es todo, ha pasado un mes y Tony Stark ha tomado el control total de toda la industria Stark y también ha eliminado a muchos Obadiah. Durante este tiempo, Obadiah no apareció en Nueva York, lo que dejó a Hyun Bai muy desconcertado y comenzó a preguntarse si se había ido de Nueva York. Tony, por su parte, organiza una cena benéfica en un hotel de 5 estrellas. E invitó a Hyun Bai a ir, aunque aceptó la invitación, Hyun Bai no tenía planes de ir. Con este tiempo, bien podría pasar tiempo con Wanda y Lona. Aunque los dos no son muy mayores, son muy lindos y hermosos y les gusta mucho quedarse con Jianbai. También le tienen mucho cariño a Wanda y Lorna, pero Pietro está obsesionado con la consola de juegos que Jianbai le compró. Para jugar y ganar, a veces usa sus habilidades para jugar también. Esto le permitió ganar casi todos los partidos. Pronto se lleva a cabo la cena benéfica de Tondi y Tondi lleva a Pepper y Etana a asistir. Asistieron muchos ejecutivos y celebridades de Nueva York, y algunos vinieron para relacionarse con Tondi. Quiere obtener su inversión, etc., y algunos quieren hacerse amigos de personas poderosas. Esta no es sólo una cena benéfica, sino también una oportunidad para establecer conexiones desde todos los lados. Pero Tondi no necesitaba eso. Mientras sonaba la música, los ejecutivos y celebridades llevaron a sus parejas de baile a la pista de baile y comenzaron a balancearse. Tony también miró a Pepper con un vestido azul sin espalda con una mirada de sorpresa, y Pepper solo sonrió ante esto. Estás tan guapa hoy. Gracias, ¿no sabes que es mi cumpleaños? ¡Wow! Yo, Ejem, puedes usar mi dinero para comprarte un elegante regalo de cumpleaños. Por supuesto, ya lo compré y lo estoy usando. Abrazó la cintura de Sauce de Pepper y elogió a Pepper sin dudarlo. Y Pepper sonrió levemente cuando escuchó los elogios. Luego levantó las cejas y le dijo a Tommy que hoy era su cumpleaños, pero Tony realmente no le prestó atención. Pepper tampoco está enojada y dice que el vestido azul que lleva fue comprado con el dinero de Tony. Tony lleva a Pepper a la pista de baile y comienza a bailar con la música. Después de un rato, los dos se aburrieron un poco y luego salieron al balcón a respirar. Tengo un poco de sed, ¿qué quieres beber? Bueno, lo que sea. Está bien. Dicho esto, Tony entró al hotel y se dirigió al bar a pedir dos cócteles. Sin que él lo supiera, un hombre vestido de camarero se acercó detrás de Pepper y apuntó a Pepper con un arma infrasónica que Tony había investigado y construido. Pepper no pudo moverse en un instante, y el hombre sacó un paño blanco para cubrir la boca y la nariz de Pepper, y Pepper se desmayó inmediatamente después de un rato. Se lo llevó el camarero. Cuando Tony regresa, descubre que Pepper ya no está en el balcón. No sabía a qué se refería Pepper, pensando que Tony y Ethan se fueron inmediatamente después de que Pepper se fuera. Cole, que no estaba muy lejos, miró a Tony y Ethan con expresión perpleja y, después de pensar un rato, todavía planeaba seguirlos. Cuando Tony y Ethan regresaron a su villa, una onda infrasónica envolvió instantáneamente a Tony y Ethan. Una figura familiar para Tony salió por un lado, era Obadiah. Miró a Tony con una expresión sombría en su rostro, una sonrisa engreída en sus labios, y Tony y Ethan miraron a Badia con incredulidad.